estamos, ahora sí. De ya. Rato que recién se pudo. Saludos, ¿cómo están, chicos? Muy buenas, bienvenidos a la primera semifinal de la ASL. Hoy día nos acompaña Jan de Master TV para este Shark contra Hero. ¿Cómo estamos, Jan? Súper, por acá con algunos problemitas para poder iniciar, pero ya estamos al fin listos para poder disfrutar este genial, genial enfrentamiento. Terran versus Zerg, Zerg versus Terran. Así es, a ver si puedo poner esto de fondo. Vamos a empezar a compartir, uh-huh. Como siempre. Si lo están viendo en diferido, también nos pueden apoyar y compartiendo el grabadazo, como le dicen, en YouTube también. Eso nos apoya muchísimo. A ver si puedo poner de fondo. Ah, de hecho, vamos a tener que mover las cámaras también. Y nada, Jan, ¿cuáles son tus expectativas sobre esta primera semifinal? Bueno, creo que va a estar complicadísimo. Yo soy fan de Hero, es lo primero que tengo que decir para que sepan todos que voy a ser imparcial en este enfrentamiento. Quiero que gane Hero, es mi deseo, pero lo va a tener muy difícil contra Sharp. He estado viendo las últimas partidas de ellos y Sharp está a un nivel tremendo, tremendo. Creo que se merece estar en la final nuevamente. Los dos han sido semifinalistas antes, bueno, finalistas antes. Así que cualquiera de los dos creo que estaría bien. Quisiera yo Hero, pero creo que va a estar muy, muy difícil. Parece que Sharp va a terminar ganándolo hoy, tal vez 3-2. Uy, vamos por Sharp entonces. No, está difícil, no por nada tenemos ya una semifinal así. Hay que recordar, Hero viene de derrotar a Rush, un Terran buenísimo. Que de hecho, históricamente, nuestro amigo Joel Yang no le ganaba a Rush en rato. Y aún así ya lo derrotó, por eso lo tenemos en semifinales. Y sorpresivamente Sharp pues llega a semifinales de una forma que la verdad que creo que muy poco nos esperábamos tener esta primera semifinal. Yo sinceramente yo diría que va a ganar Hero, porque viene de ganarle a Rush, así que por mi lógica sería que vaya a estar el ser, pero eso ya lo veremos a continuación. Voy a aprovechar en compartir y a ver si puedo cambiar esto. Ah, bueno, ahora me vas a tener que seguir con la máquina del tiempo, Jan, sígueme, chancho, please. Sí, para sincronizarnos. Y ahorita están los casters coreanos, ¿no? Sí, ahí están los tres casters. Hemos tenido la entrevista. Uh-huh. Y nada, también recordar, el día de mañana es la segunda semifinal de Snow Solki. Y ya de eso nos quedaría la final. Recordar también a su vez que no hay versus por el tercer lugar. Así que a disfrutar estas últimas fechas que nos quedan de ASL, que bueno, la verdad ha estado demasiado, demasiado interesantes. Hemos tenido alguna que otra sorpresa. Y bueno, muchos de hecho ya se esperan que esto pudiera ser contra Ser. A ver si se cumple, pero según tu expectativa dice que va a ganar Sharp. Eso lo veremos a continuación. Ahí en el chat pueden hacer sus predicciones también los chicos, cómo creen que vaya a quedar esto, porque de que va a estar reñido, va a estar súper, súper, súper reñido. Sí, totalmente, totalmente. Sí, es que Sharp ha estado como de padrino. Ahora, es verdad que Sharp, y digo, es verdad que Rush también estuvo de padrino contra Hero, y Hero le acabó ganando. De mi punto de vista era que Rush solo practicó con 2 Zerg y Hero practicó como contra 8. O sea, realmente una locura lo que vimos con Hero. Pero ahora que le toca contra Sharp, tenemos, a ver, una pequeña ventaja para Hero. ¿Por qué? Porque viene a practicar durísimo contra Terran. Y ahora le toca jugar contra Terran. En cambio, Sharp vino de vencer a Best, que es Protoss. Y ahora le toca jugar pues contra Zerg. Entonces, más tiempo de práctica tiene Hero. Los dos no creo que se confíen. No hay forma que se confíen ni Hero ni Sharp. Por ende, los dos deben haber quemado un montón. O sea, practicado un montón. Ahora, otro dato es que Sharp viene sólido avanzando, aunque tal vez no sea para todos conocido y digan ¿quién es Sharp? Yo creo que a los dos jugadores de hoy no los conoce mucha gente, sino que lo dejen en los comentarios. La verdad que no los conocen.
la mayoría no los conoce y espero alegrarme de que sí. Y Sharp, por otro lado, es el ganador del qualifier del wildcard de este año, de esta ESL, ¿no? Le venció a todos los que estaban en quinto, sexto, séptimo y octavo puesto y se quedó con el qualifier, con este wildcard como tal. Entonces, ya ha demostrado que antes de que inicie la ESL está en un gran nivel venciendo a todos los, el quinto al octavo lugar. Entonces, en realidad, tiene merecidísimo estar acá. Y por otro lado, creo que tiene esta, o sea, los Surge en estos mapas y en esta temporada tiene una gran debilidad, que es muy, muy, muy necesario para los Surge estar en toda la partida al full con el multitasking, a full. Entonces, creo que eso es algo que los complica un montón, debido a que a Hero, al menos lo veo que le falta un poquito de multitasking contra un Terran como Sharp. Porque Sharp, si no te puede entrar por la puerta, ya está sacando los dropships, ya está viendo cómo molestarte de una u otra manera o con el Vessel. Es un Terran que juega mucho SK. Entonces vamos a tener mucho ese juego, ¿no? Con el Vessel primero, mucho con el Vessel, trayendo uno o dos tanques para romperte la defensa. Y también con este tema de dropeándote cuando te está complicando en otro lado bastante fuerte. Así que Sharp es el jugador perfecto para tener el multitasking que necesita para vencer a Hero y tal vez a cualquier Surge si lo vemos en la final. Así que nada, nuevamente, como digo, mi deseo es que gane Hero, pero lo veo súper difícil. O sea, tendré que ganar 4-3, cualquiera de los dos. Espero que lleguemos a un séptimo enfrentamiento y seguro que esta semifinal la vamos a vivir como una final, Yu. Así es, normalmente las semifinales son como finales adelantadas. Lástima que no se jueguen al BO9, porque me agradaría que se vayan a jugar más partidas. Recuerden que esto es BO7 ya. Y bueno, aún así, la verdad que van a ser partidazas. Y bueno, a disfrutar el día de mañana también. Seguramente que tendremos partidazas. Lo bueno es que por lo menos en estas en este par de semifinales que tenemos, pues no hay Mirror Match. Y la alegría para muchos que haya sido un Terran, la alegría para muchos de que Snow también se esté levantando hasta semifinales, como no como otras temporadas, la alegría de ver de quizás tener pues dos semifinales como final adelantada tal cual. Así que nada, ya nos vamos preparando ahí para las partidas, ya están cargando los participantes. Voy a cambiar tantito esto y me dirijo para acá, ahí está. A ver, vamos a probar el volumen. Listo. Así que nada, esto, la verdad que el día de hoy la va a reventar un Terran Ser de esto. Que bueno, de hecho a ti te gusta también el Terran Ser, si no mal me equivoco, Jan. Así que sí. Nada, esto va a cargar. Tenemos a Señorón Hero. Yo creo que sí, lo conocen más a Hero que a Sharp, eso sí te digo. Pero Char por su lado, la verdad que ha demostrado tanto como para que ya los chicos le empiezan a reconocer. Y como bien comentabas, pues el hecho de que venga de representar el, como tal cual, el campeón del qualifier, y representando a EFOR como tal, ¿no? Recordemos que EFOR indicó que no iba a poder participar, entonces se hizo este mini torneo donde ganó Char. Y es por esto que está merecidísimo su cupo aquí en los semifinales. Arrancamos entonces ya con el conteo recibo en 3, 2, 1. Y vamos por este primer mapa de Citadel. Bienvenidos así a la primera semifinal de la ESL. Buenas, bienvenidos todos. Presentamos a los jugadores. Tenemos aquí a la 1 en punto de color rojo, a Sharp, el Terran. Este es un best of 7, no olvidemos, este es round 1. Y bueno, tenemos a la izquierda, de color azul, a Hero, el Surge, que bueno, va a estar enfrentándose por aquí. Acá tenemos victorias para Terran en la ESL Map Data, 2-1 en este mapa. Así que bueno, vamos a ver cómo les va. Quería mencionar, hoy nos acompaña Dipa, tampoco mañana va a estar, está de viaje, le sale un viaje de improviso, no ha podido acompañarnos, él hubiera querido estar acá, pero bueno, ha tenido que viajar. Así que es por eso que estamos viniendo a cubrir su lugar esta vez. Así que nada, un saludo, Dipa, donde estés. Los mejores deseos y nada, gracias también por todo el apoyo en toda esta temporada. Así es, muchas gracias. Nos vemos en la final. Dipa.
Sí, eso iba a decir, tipo, va a regresar para la final, así que ahí espérenlo. Y nada, Jan, creo que estás un par de segunditos adicional. Estabas indicando la data del mapa y creo que estaba un 1.23, 1.24, 1.25, 1.26. Sí, ¿cómo estás tú? Yo estoy en el 1.16, 1.17. Ya, si la puedes echar para atrás. 1.20, ya, 21, 20, 21, 2, 22. 23. Ya, estamos, perfecto. Ya, estamos exactos. Listo, pues nada, ya tenemos apertura. Waleo en la base natural para el jugador Terran. Barricada en la parte frontal. Supply Depot Racks, por ahora nada raro, 100% estándar. Sale Hero también ya con ese 12 Hatchery clásico, 12 Hatchery. Y vamos a ver si nuestro amigo Shar tiene la fortuna de encontrar al Shar de primera, mandándolo a Civil ya por la izquierda. Parece que sí, tendrá la fortuna de encontrar a Hero de esta forma. Tendrá esa pequeña fortuna. Y en el caso del Sur prácticamente lo mismo, el Amo Supremo está llegando a la natural más cercana, donde pues debería haber, aunque está un poco muy arriba, sino que va a bajar ahí el Overlord, entiendo. Y apenas vea nada más la estructura del Terran, el otro drone se tiene que regresar. Por ahora no tenemos proxy, no tenemos nada raro por el momento, ya. Sí, todo bien de momento, ahí está haciendo el scouting el señor Sharp, vuelve el drone, comienza a hacer las molestias ahí, lo deja... Sí, no lo va a dejar, ¿eh? Parecía que lo dejaba, pero va a tratar de espectorarlo de la base. Al menos sabe con tranquilidad que está. Comienza a tomar gas ya y simplemente lo va a dejar merodeando en la base. Así que seguramente lo va a botar con dos Serlings. Está viendo también el wall sin problemas. Va a dejar ese espacio, así que le da posibilidad de molestarlo con Serlings. Tiene también ya un segundo Marine rapidísimo. Ajá. Ahí se percata, vamos a tener Bunker, tiene que sacar los obreros. Cuidado que ya llegaba ese Marine súper rápido, ¿eh? Va a tener también que dejar de minar algo de gas. Comienza la molestia en la base, tiene que perseguir al Marine hasta la muerte. Cancela ya la construcción, no la va a continuar porque quiere defender el drone que cae ya. Muy bien, se baja uno, tiene que retroceder y Sharp desiste este intento de Bunker Rush. Hero adelanta el alert, vamos a tener doble hatch, está al costado, doble hatch muta y cuidado, que esto le puede favorecer este pequeño intento a nuestro amigo Hero al final. Así es, el Terran afortunadamente le consiguió matar a un drone, pero recordamos que Hero es el señor de los drones, es el señor de los obreros, por cada ser tiene dos obreros, ya sabemos que le salen de la tierra de la nada. Consiguen avanzar estos cuatro Zerling hacia el dominio Terran, pero el waleo de Shar viene lo suficientemente bien como para que estos Zerling pudieran intentar rápidamente hacer ese splay de Zerling intentando encontrar a la Civi Terran, pero lamentablemente el Civi pasa directamente a la base principal del jugador Shar, donde terminaba por encontrar toda la estrategia de nuestro amigo Joel Jang. Ahí está la CV, acaba de ver la incubación de esa Spire. El jugador Terran alistando la estrategia ya con la Academy, el futuro un Steam Pack. El primer enfrentamiento se vive casi que 100% estándar, ¿no? Hemos visto cositas raras, pero a ver si nuestro amigo Hero aprovecha esa oportunidad que tiene de tener al Terran al lado y que desde la izquierda pueda soltar bien con esas Mutales. Y en el caso de Shar, pues bueno, no hemos visto más que la caída de un dron, a ver si le saca de alguna u otra forma ventaja. Minuto 4.33, ya Hero va por el tercer hatchery en la parte inferior. Le faltan 40 puntos de mineras, ahí está. 300 y tercer hatchery, una tercera lejana para nuestro amigo Hero. Y a ver, porque por ahora la partida sigue en su transcurso ya, ojito por ahí a su Zerling. Aquí si pudieras aprovechar en que los Zerling rodeen a una unidad, un Medics por ahí de fuera sería espectacular, pero vamos, que Shar no va a permitir que le maten ningún Medics. Apenas se termina, ahí está, ya empiezan a avanzar esos Marines, son bastantes, creo que tiene 9 con doble Medics. Cuidado, y 8 porque... pero con 2 Medics. Cuidado, lo rodea por ahí, tío. Oh, se le falla, pero cuidado, el Zerling tiene atrapado al Medics. Ay, no puede apoyar al Medics y adiós. Uy, qué mal. Pero no hay Sankens, ¿eh? Ahí tiene 2, tiene que poner algo más. Cuidado, tenemos 8 Marines, super estándar. Solo queda un poquito retrasado Sharp. Ahí, cuidado, Hero. Se va a meter Sharp, cuidado, tío. Se complica un montón Hero aquí. Salen los Sankens con las justas. Ataca con los Zerling que le quedan. Va a lograr reducir. Recordemos que no hay un... Falta un Medic, así que queda todavía ese Sanken. Cuidado, ahí se complica muchísimo Hero, va a caer ese Sanken, pero parece que van a acabar muriendo casi todos los Marines. Todavía le quedan 2, puede complicar, cancela, Hero tiene que irse hasta que salgan los Mutas. Ahí está, que vienen ya,
hacer el ataque. Han logrado zafar, pero cuidado que ya le encontraron la base, lo está viendo y comienza a atacar. Los Firebat que se dirigen. Este es el problema del inicio. Primero, demoró 25 segundos en atacar de lo que es normal, por decirlo así. O digamos que ya podía llegar en 5-10. No llegó en ese tiempo con los 8 y los 2, los Medics. Le encuentran aquí el Firebat, tiene que escapar el otro también. Vamos a ver el Muta, tendría que encontrarlo. Mete el Steampack para alejarlo. Pero bueno, un solo Firebat por ahí que no podría complicar. Sabe que hay uno más. Con esto gana tiempo Sharp, ya que no le han encontrado ese Firebat. Y definitivamente tiene que splitear y buscar hacia la base. Pero bueno, vamos a ver, porque Hero va a ir agresivo hacia la main. Hay un solo turret en cada posición. Quiere poner uno en la main. Uno más en la main, va a comenzar a molestar. Este Rax podría sufrir un montón. Y el Firebat que se ha quedado escondido ahí a mitad baja del mapa, para complicar en el momento que tenga algunos drones más. Ahora sí se dirige ya hacia la tercera del Zerg. Y esto es algo que está haciendo Hero, obviamente, porque sabe que simplemente ir a ese doble Hutch y a tratar de atacar no le va a funcionar, porque el macro de Sharp tan bueno que pues no fácilmente no vas a tener. Uy, cuidado, ese drone increíble se salvó del disparo, se escapan los drones. Podría atacarlo ahí porque tiene 8 de vida, pero necesita 2 golpes, así que lamentablemente acá va a tener que volver. Hasta lo toca 2 veces, listo, una más, se acabó la vida del Firebat, vuelve ya. Y acá Hero va a comenzar a descontar el conteo de Marines. Así que bueno, eso es, Hero jugando contra el macro de Sharp, pero sin ningún tipo de defensa. Esto podría pasarle factura en algún momento. Tiene que estar con esos Zerlings en la puerta del enemigo, viendo apenas sale y también contando las unidades. Así es, lo bueno también que Hero cuenta todavía con la vida de ese Overlord para vigilar la parte superior en caso de que el Terran intentara salir con un pequeño escuadrón de Marines. Lo ve todo por ahora Hero, por ahora deja también ese par de Zerlings, se percata también de la existencia del solo Marine. Ya no tenemos Firebat, lógicamente necesita solo el antiaéreo. Cuidado porque falla por ahí el Hero, las miotas pierden una vida de las unidades aéreas del Weather Sure. Mientras que por parte del Terran, aparte de los Marines, ya va sumando ese doble por el Factory SEO de Badan, lo está mandando a la izquierda de la base natural. Y a ver este doble por que tiene que venir inmediatamente, tiene que llegar lo antes posible, ya que el aéreo ahora es imprescindible. Vemos que las mutas de Hero están haciendo pero un trabajazo de frenar este escuadrón de Marines. Sin embargo, se le fue el pequeño escuadrón que ya está apuntando hacia la tercera. Recordemos que la tercera de Hero no tenía Sunken's Colony. Y ahora con 2-3 Marines, con Medics creo que lo están mandando incluso, podría sufrir una gran cantidad de bajas. Todavía ni siquiera tenemos la colmena como para intentar construir un canal nice, conectar así la base. Así que cuidado porque ya llega Shar a la parte inferior de Yang. Aquí podríamos tener muchísimo daño para nuestro amigo Hero, y además también la tecnología, porque allí, si no me equivoco, estaba en Hydra Disdain. Hero que tiene que retroceder con las miotas. Cuidado porque es una masacre por acá. Shar no perdona. 2, 3, 4, 5 breves y justo que llevan otros 3 para minar el gas. No tenía Medics. Estos Marines sí, activando el Steam Pack. Menos punto de vida es lo que les queda, pero ya está matando demasiado. Hero se demora bastante en llegar. Es el problema también de tener la base lejísimos y el descuido de no haber visto esa tropa de Marines yendo a ocasionar daño en la tercera de Hero. Sí, tal cual, como lo comentábamos al inicio, pasa que Sharp tiene ese mayor multitasking donde justamente puede complicar de esa manera. No tenía ahí atento a los Zerling, solo uno en la izquierda, y no se percató de la salida del enemigo, que bueno, viene a hacer tremendo daño también Hero, pues queriendo hacer ese ahorro, no puso ningún tipo de Sunken, con lo cual pues entra directamente, como en su caso Sharp, y pone a bailar a los drones, haciéndoles tremendo daño, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué tanto puede hacer recuperarse de eso. Ojo que ya tiene una gran cantidad que ha logrado moverle la natural, y podría complicar nuevamente. Esa zona está descuidada. Vemos ahí un SCV tratando de plantarse. Creo que va a meter ese command, aunque tenemos los 10 mutas de nuestro amigo Hero para complicar. Ya salen los Vessel, como decíamos, es escape por parte de Sharp. Y bueno, no hay cuarta todavía por parte del Sharp. Tiene que ajustar nuevamente la economía. Sí, la pérdida de esos drones, la verdad que de todas formas siendo Hero igual le afecta. Vemos que las mutas está haciendo buen baile frenando a esos Marines. Sin embargo, no creo que Sharp ya tenga más dudas en colocar ese Command Center. A ver si lo hace, porque ha invertido muchos minerales. Esto seguramente macro. No tenemos todavía la tercera para el Terran. Se lanza el Scan y míralo ahí forzando. Solo 2 veces bastaron ya para la partida. Ahora se acercan
2, el dropship para forzar, ¿no?, en lugares distintos los ataques, y que, bueno, Hiro esto posiblemente no lo vaya a poder frenar. O funciona el drop o funciona la parte, el ataque en la parte frontal. El jugador Terran finalmente toma ya esa tercera, avanzando con muchísimos Marines. Allá adelante solo tenemos... No, eran 3 Lurkers, me parece. Así que va bien la defensa para el jugador. O sea, cuidado porque le acaban de irradiar unas asas de Fyler. Se aproxima a esos Marines, sacrifica la mierda que estaba con los puntos de vida contados, ya que estaba con el efecto de irradiar. Esa sangre está aguantando lo suficiente como para que los Middles junto con el ataque de Lurker frenen el avance de estos Marines. Pero me parece que ha conseguido infiltrar este dropship, que pensé que iba a ir a la main, pero va a la base natural. Y cuidado porque acá Hero tiene que reaccionar. Ya, está en la defile, pero creo que no tiene todavía el consumido. Se aproxima también en un par de Scourge, míralo ahí a Shark haciendo double drop en la base natural y también en la base principal. Consigue interceptar en esos dos dropship, pero me parece que ha conseguido dropear absolutamente todo el jugador en Terran. Haciendo drops, pero me parece que esto Hero lo puede frenar. Sí, pero no, le he hecho un montón de daño. Casi le va a matar también ese Defiler. Cuidado, salen los Vessel que se escapan. Bien, los mantiene vivos todavía. Puso esa tercera y Sharp va a poner cuarta, ¿eh? Sharp tiene que poner cuarta acá para sacarle ventaja al Surge. Es algo que también hemos visto haciendo. Está listo con el SCV esperando los 400. Ha logrado movimientos en la base. Ha reducido varios drones. Está de momento como 25 a 30 de población por encima, así que es momento perfecto para seguir presionando. También amenazando con con la posibilidad de drop. Y con esa ventaja poner la cuarta, que tendría que hacerlo ya mismo. Se aproximan más unidades Terrans. Tenemos ahora incluso Fire Bats incluyendo estas unidades para ocasionar daño debajo de ese Darsha. Van cayendo ya esos Lurkers. Le quedan 3 a nuestro amigo Hero. Le acaban de irradiar otro más, así que ya le quedarán 2. Ojito porque van a ser Defiler. La durísima plaga ahí le acaba de afectar. Menos mal que a los Firebats, porque de esto depende el ataque por debajo del Darkstone para el jugador Terran. Le ha afectado también a esos Vessels, importante no perderlo. Vamos a ver si Shard los retrocede, porque hay una Mutas que está mirando feo a esos Vessels ya. Y con el rebote podría destruir a todos esos Vessels. Está trayendo más felizmente Shard, pero debe tener mucho cuidado de no perder esos otros 4. Efectivamente, ya tenemos la cuarta también para el jugador Terran. Cuidado por ese Mutalist. Está yendo en búsqueda de esos Vessels. Y efectivamente, el jugador Terran los ha retrocedido. Vamos a esperar a que los vaya a poder reparar. Escuchamos el sonido de la plaga, pero no hemos visto cuánto ha afectado. Afecta a muchos Marines, ¿eh? Muchos Marines. Vessels también. Se aproxima al Mutalist. Hero está un poquito... si no es que está demasiado enfocado en contra esos veces que, bueno, ya los está reparando el jugador Terran y propone otro ataque por la parte inferior. Sí, ya tiene el macro suficiente, la población suficiente y también la economía que le da esa cuarta base para poder defender. Hero recién pone la cuarta, así que tenemos un Hero, un Surge con cuarta super tarde. Bueno, en este mapa se complica un montón este tema de poner la tercera para el Surge, y eso es lo que hemos visto al inicio. Los Terran aprovechan eso muy bien, como lo hace Sharp, y también como pudimos ver cómo hace daño Sharp con esos dropsitos, con los Vessels justos y demás. Yo voy a intentar tapar esta puerta, pero tenemos nuevamente la opción del drop por parte de Sharp, con lo cual va a intentar por ambas vías. Tal vez sería más factible atacar la tercera, romper ese foco e intentar hacer el drop. Tiene algo de temor por los Scorpions, pero no está fino Hero con la detección por este lado. Cuidado, acá tiene que meter una Dark Swarm. Cuidado ahí, la mete listo, pero liberan los dos Defilers, así que es momento perfecto para lanzarse al drop. Ojo que creo que lo están viendo, ¿eh? Arriba no nos ponchan, pero... no, está ahí. Algo cayó ahí, no sé qué fue. Factory, no sé qué fue. Se la bajaron los Mutas, me imagino, porque era todo aéreo. Y ahí viene un super drop. ¿Hacia dónde va ese drop? Va a dividirlo, ¿eh? Tiene una dropship adelante por algún motivo. Me imagino que también para complicar a los Scourges. No sé si piensa que la cuarta está terminada o algo por el estilo. Igual le hace daño si se la baja. Limpió ahí. Cuidado, no le conviene esos Zerling fuera, ¿eh?
Sí, de hecho, ahí ya están llegando las unidades de Drop, mandando scan allá adelante para poder evitar comerse estos Skirts. Cuidado porque en la parte frontal de la base natural, Giro aprovecha un pequeño descuido por parte de Sham. Pero viene este Drop, ojito, porque ya tenía listo por acá. 2, 3 de Fire, 3 de Fire, pero es que no tiene energía. No lo creo, no le permiten consumir. Consume algo, por favor, Darson. Y parece que podría salvar esta base a las justas. Aún así, el jugador Terran puede reventar las estructuras. Si se lleva el Hatcher, si se lleva el Gas, nuestro amigo Giro tendrá que mandar más de Fire para venir a rescatar lo que vendría a ser su cuarta, pero sinceramente yo creo que va a caer ahí. Shard mete full focus con sus Marines, activa Steampack, viendo el Sonic con 2-1 en Abre. Buenas mejoras para el Zero, sin embargo no pudieron salvar este larvario y Hero no tiene cuarta, mientras quinta. Que Shard creo va por la quinta ya. Quinta Shard, y ahí a las 5 en punto no sé qué hay, algunas sí. Unidades, no sé qué será eso. A algunos Sharnings, así que van a cancelar esa quinta. A ver si pasan de largo, se tiene que percatar ahí. Tremenda masa roja y la deja, tío. Y Hero está, pero Hero está, no le alcanza la mano para jugar contra Sharp. Y bueno, viene el push ya, con tremenda diferencia de población, 60 por encima. Así que, muy bien jugado por parte de nuestro amigo. Ahí está, se percató al fin el rabito del ojo que logró ver ese quinto command. Una locura, además tenemos metido algo ahí en la base de las 7 en punto. Tiene que reponer Hero, todavía no lo hace. Manda ya los drones y tenemos nuevamente. Me encanta como Sharp con lo justo en Vessels. Con lo justo en Vessels. Hace gran daño, los usa bastante bien, no los pierde a lo tonto. Y ahora lo tenemos con un super drop. The Hero no está atento ahí, como vemos con los Mutas que dejan que todo suba. Y lamentablemente va a perder toda la tecnología y con esto probablemente la partida. Sale Ultra Disc, tenemos una super plaga contra todas las unidades biológicas del jugador Terran. Sin embargo, acaba de perder el Ultra Discovery, ha perdido también ese Spire. No le queda tecnología cuidada porque incluso hasta se podrían llevar ese de Fire Bomb. Parece que consigue rescatar la estructura del jugador del Sur. Sin embargo, el daño está hecho, incluso ha dejado de minar en la base principal. El jugador, porque el Ultra Disc se tiene que matar. Ahí está, mata el último Marine, pero ha perdido ahí las estructuras tecnológicas el jugador Sure Hero y necesita de nuevo porque, bueno, ya se aproximan por acá cruceros de batalla y mucho mejor tener ultras que Sorling para poder aguantar. Cuidado porque tenemos Eraser, rescatando ahora por el canal. Nice. Mucha sangre de drones para el jugador Sure. Ya esto. A Hero lo están reventando a los cruceros de batalla y rompiendo Amo Supremos, comprando el Command Center de las 12. Y esto, los números creo que ya lo dicen todo. 170 de poda para el Terran, casi que 100 para el Zerg. Y no se abastece, no le da la partida a Hero. Parece que el Zerg está en otro mundo porque el Terran lo está masacrando ahí, ni Raya, incluso el Defiler. Avanzan las tropas de Marines con 3-2 en upgrades. Buenas mejoras para el jugador Terran. Y bueno, el Zerg que se está quedando con lo justito para la defensa, pero no le sirve esto para ganar la partida. Minuto casi 19 del enfrentamiento. Y bueno, esto creo que ya los números lo dicen todo. Sí, este mapa también está catalogado para que el Zerg sea un poquito... O sea, es un poquito más lejos la natural en la que el Zerg se expande y por eso... siempre se le puede complicar un poco, pero bueno, hemos visto cómo en macro le ha sacado una ventaja tremenda, 80 de población por encima, imposible. Acá se puede lanzar de cara a Sharp y va a ganar la partida, y es como lo vamos a ver. Ya tiene suficiente también, como vemos, para sacar muchos Battle Cruisers. El macro es espléndido por parte de Sharp, así que solo le queda esperar el GG de nuestro amigo Hero mientras él llega a 191 de población con esas 4, bueno, ahora ya 5 bases, la que tomó a las 12 en punto. Incluso se da el ojo tanto Sharp de hacer las mejoras para los cruceros de batalla. Tiene daño el más uno para los Battlecruisers, están potentes, el daño que genera es demasiado. Felizmente ahí el Ultra parece que está a salvo debajo del Darkstone. Pero el segundo crucero de batalla está atacando también por la izquierda, castigando el gas. Importante quitarle gas por aquí al jugador Zerg. Los minerales empiezan a acumularse para el Terran debido a que casi que está al 200-200. Le quitan el extractor a nuestro amigo Hero. Cuidado porque sus Marines se mandan prácticamente a melee contra esa estructura que era una lanza espora. Pero da igual porque el... Bueno, se van a hacer los Scourge, pero no tiene lo suficiente para barrer ni siquiera con un Battlecruiser. A ver si llega un Darkson para salvar al menos a los drones. La próxima más Scourge, solo tiene que atacar automáticamente y evadir muchísimo daño. Pierde uno de esos Battlecruiser. El jugador Terran sigue mandando más y más unidades. Está invirtiendo mucha eco en,
en estos Battle Cruiser, que son lentos y demoran mucho en llegar. Parece que Hiro, bueno, por ahora solo queda hacer esto, ¿no? Aguantar con Darkthrone, aprovechando que el Battle Cruiser no puede hacer daño a las unidades que están debajo de la habilidad Zerg. Pero bueno, Alterna aquí tiene dominio total. Esto casi que me recuerda cómo le jugó a Best justo en este mapa también, de ganándole a la macro, y espectacular lo que está consiguiendo Sharp. Yo creo que ese draw ya va a finiquitar la partida. Allá abajo a las 7 en punto, viene el drop. Mal lugar donde va a bajar, pero sí, es demasiado como para tomar. Sharp, que va a poner la sexta base también, ya como vemos. Hiro tiene que escapar por aquí, mataron ese lurker, así que las mejoras están definitivamente al 3-3 sin ningún problema para Sharp. Firebats tremendos, nada que hacer, tremendo macro de parte Sharp, está omnipresente en todos lados. Así que pone el 1-0 en este enfrentamiento, bien jugado. No me fijé, pero me parece que debe ser pick de Sharp, ya que los Zerg odian tres mapas de esta ESL, que son el mapa Citadel, el mapa Troy y el mapa Blitz. Esos tres mapas son muy difíciles de tomar la tercera, excepto este es el más fácil, porque este, si bien es cierto, la tercera está en una de las esquinas, pues también te cuesta un poquito más ir hacia abajo, así que esos segundos son segundos que no te van a permitir sacar el Lurkers a tiempo y te vas a complicar, algo tienes que perder. Y bueno, Sharp vino a hacer las molestias al inicio, retrasó un poquitín al Zerg y luego fue todo macro y multitasking, con lo cual todavía Hiro no puede lidiar. No puede lidiar con el SK y con estos Vessels. Y es más, en esa partida no vimos luego ningún tanque, por ejemplo, absolutamente nada de eso, no lo necesitó. Estuvo directamente con Vessels, muy rápido el drop, molestando tremendamente. Y ahí está cuando le quita la tercera, ¿no? La cuarta, esta es la segunda ataque ya de parte de Sharp. Esa incursión donde se escapó creo que fue clave, ya que puso pues a Hiro con 6-7 o más obreros por detrás, con lo cual vimos que ya ahí se comenzó a alejar todo, mientras se expandía obviamente con esa cuarta Sharp. Así es, de hecho, si no me equivoco, lo único que hizo Hiro retrasar la quinta en el Terra, porque ahí todas sus bases estaban intactas, jamás le denegaron la tercera ni la cuarta. La quinta era la que se demoraba un poco, pero Sharp hizo lo lógico, que fue finalmente tomar la de las 12 y acabar ya la partida. La diferencia era, estaba muy marcada. Este drop también, quitándole la tecnología a Hiro, fue fenomenal. Ahí vimos como incluso le canceló el Kainos Exploiting, por eso el Ultra, pues en principio no debiera aguantar contra las tropas Terrans. Y bueno, también quitarle el Spire, para que sin esta estructura el Zerg no puede estar produciendo constantemente los Skirts. Y aún así, el Zerg recuperar las estructuras significan dos drones menos, uno por cada estructura, inversión en las estructuras también. Perdiendo demasiado aquí Hiro, y bueno, lo hemos tenido en modo defensivo, pero esto no ha bastado. Y lo tenemos a Sharp ganando así la primera partida. Tenemos 5 minutazos, amigo Jan, para la próxima partida, así que vamos a aprovechar la máquina del tiempo y vamos a ver la partida de nuevo. Sí, veamos la. Yo que veía la incursión cuando se. O sea, no me fijé cómo es que se escapa Sharp y no lo ve Hiro. Yo últimamente estuve viendo Hiro y no es como Queen, como Solky, que tienen 1, 2, 3 Zerglings por ahí cubriendo los huecos. Y sobre todo contra alguien como Sharp, no importa que te cueste 50 más de mineral, tienes que tener esos Zerglings donde no puedas ver, porque por ahí es donde se va a colar el enemigo y te va a complicar. Así que si podemos ver esa parte, estaría bueno. Me parece que esta es la primera incursión con drops, a ver. Esta fue la primera incursión con drops. Ahí estaba listando los dropship Sharp. Ahí fue la primera incursión. Y de hecho, yo lo que pensé que iba a pasar acá era que Hiro iba, bueno, luego de matar estas tropas, pensé que iba a hacer un poquito el split con esos Zerglings. Y así tal vez hubiera alcanzado a ver ese drop a tiempo. Pero no, vimos que los Zerglings se mandaron todos en un ataque abajo a la derecha. Y este drop llega impecable por el centro. Y como no hay campo de visión para el Zerg por allí, pues la primera incursión salió súper limpio para Sharp. Y aquí pues es donde le hace el destrozo. Yo me refería cuando se escapó Sharp sin drop, o sea, cuando le hizo daño a la tercera. Pero esta también obviamente fue, al final acaba reventando la base.
Así que por más que había Defile y demás, chao. Chao Gas primero y luego chao Hatchery. Y bueno, o sea, los drops fueron en general bastante bien. Lo mejor de todo es que se pudo llevar los dropships, volver a traerlos sin problemas, sin complicaciones. Buenísimo, buenísimo todo el multitasking de Sharp, atento a todo. Y con una macro como para jugar contra un Surf, hasta con una base más. Estaba bastante bien, aunque le cancelaron esa base. Igual no se hizo problema, se expandió a las 12 con total dominio del mapa en realidad. Así que bueno, vamos a ver cómo reacciona Hero en esta siguiente partida. La verdad que vamos a ver el pick. No estoy muy atento a eso. Pero cuando tengamos el pick ahí vamos a ver si fue pick. Me parece que ha sido pick de Sharp. Tendría que. Pero quién sabe. De repente Hero tenía algo preparado ahí. Como vimos también esa base tercera rápida. Pero como que es bastante obvio, ¿no? Como lo mismo que pasa en Troy. En Troy pasa lo mismo. Es obvio que vas a tener que salir antes con esa tercera. Pero bueno, veamos que... ¿Qué nos propone Hero? Todavía puede salir de esto, de hecho. Pero lo va a tener súper difícil, como digo, ¿eh? Listo, ahí te he puesto justo el tema de la incursión. Cómo salía Short. Te comparto por Discord también la cámara. Y bueno, eran estos Marines y justo los otros que se escaparon por la derecha. Acá Hero, en lo que traía refuerzos, se escaparon esos Marines por la derecha y no había nada. Salvo que había un Overlord que, bueno, a esa distancia de todas formas ya los Marines activan Steampunk y corren y el Sword no le da tiempo a reaccionar. Era que mandó, creo que eran 4 Marines. Ahí está, lanzó Scan. Sabía que el Sword no tenía Sunken's Colony. Y bueno, con el Daniel más uno preparado, Shar vino directamente a reventar la tercera, pero no a reventar las estructuras, sino a hacer daño ahí. Ahí está. 2, 3, 4, 5, 6 de golpe y los mata. Y mira, vienen 3 y estos también van a morir. Son 3, 3, 6. ¡Asu! Ya ahí está. 8, 9, 9 drones que se mueren. Ahí está 9 y ahí hay 3 más. Qué dolor, tío. Todo lo que perdió ahí. Hay uno más, parecía. Bueno, 9 drones, una locura lo que pierde Hero por ese descuido, no tener Sabling fuera. Ahora, hay otra cosa en este mapa, también como es un mapa para que la batalla sea más al centro, es decir, más un mapa Protoss Terran, y bueno, también ser Protoss, tienes que hay pocas zonas de donde puedes posicionar con poco peligro el Overlord, ¿no? Son zonas muy delgadas. En las cuales con un scan te vuelas el Overlord. Y es por eso que vemos que el Surf tampoco posiciona los Overlords en esas zonas, ¿no? Y bueno, ahí me parece que la solución es tener los Zerblings. No tenía Zerblings Hero, ni uno, nada. Solamente estaba cuidando el lado de su base. Aun cuando tiene una tercera, ¿no? Y lo que bueno, igual, esto no es crítica ni nada. Pero lo que tendría que hacer el Surf es, si sabes que vas a tener una tercera sin Sunken, tienes que tener un Zerbling que esté al timing de que ese Marine vaya a llegar hacia tu base aplicando Steampunk. Entonces tendría que haber un Sabling a la altura de las 3 en punto como máximo, ¿no? Si tú ves que te matan ese Sabling, tendrías que poner Sunken rápido con las justas a ver si llegas, ¿no? Igual complicado, pero no sería tan terrible como lo que vimos. Así que bueno, eso, ese pequeño detalle ahí con Hero. Y yo creo que no le da la mano simplemente. Y no lo digo yo, sino... Escuché yo una vez un stream donde estaban Calm, Queen, el mismo Solky y algunos otros Zerg diciendo que están tan viejos que... O sea, ellos decían eso, ¿no? Estamos tan viejos que ya no podemos hacer el multitasking que se requiere para jugar con Zerg en los nuevos mapas. No podemos, o sea, literal no podemos. Como son nuevos mapas, la memoria muscular ya no es la misma. Entonces, en los nuevos mapas no tenemos esa pericia. Y decían ellos que la única esperanza para todos es Souma, que es el único joven de todos los Zerg que podría ser la esperanza para todos, pero bueno, como se tenía que ir al servicio militar, no veían posibilidades de ganar la ESL, ¿no? Lo comentaban mucho antes de que comience la ESL cuando salieron los mapas, justamente por eso. Así que es por eso que yo comento lo que comento, ¿no? Que ellos mismos lo dicen, ¿no? Ahí está la casaca con él. Bueno, y ahí drops tremendos por atrás de la línea mineral y los Scorch que se demoraron la vida cuando había bajado ya media tripulación de Sharp.
gran juego de Sharp, ¿eh? Fuera de los pequeños errores de multitasking de Hero, Sharp está en todo, tío. Baja y no ataca a lo loco, mata a los drones, escapan los drones, comienza a tarjetear el gas, no abandona las unidades. Es un jugador realmente consciente de lo que está haciendo. Ahora, por otro lado, de sacar el macro, ¿no? Ojo que yo quiero que gane Hero, ¿eh? Estoy uh-huh. solamente analizando la partida. Me dicen, oye, pero se supone que debe ser ya un traidor, no sé qué. Está bien, pero en este momento estamos viendo lo bien que está jugando Sharp. Ha sacado los vessels a tiempo, los vessels justo. No los ha perdido con las incursiones de Hero con esos Scourges. Drop perfecto, incursión perfecta sin drop. Como dije, los drops, todo bien. Creo que perdió uno o dos dropships nada más, que no es nada a todos los dropeos que hizo. Sacó los battlecruisers a tiempo, se expandió a tiempo. Le cancelaron una y puso la otra porque tenía dominio completo del mapa. Y bueno, y Troy acá viene el 2-0, tío. En este mapa no se puede ganar con Zerg. Vamos a ver qué es lo que intenta Hero, pero acá está complicadísimo. Así que el primer mapa era de Hero, ¿eh? Era de Hero, tío. Uf, dolor, ¿eh? Vamos ahí. Ya comienza el segundo 18, 19, segundo 20. Tenemos a Sharp abajo a la derecha ganando el 1-0. Y arriba a la izquierda tenemos al jugador Sword Hero. Por acá estaban preguntando si es BO3, BO5. No, chicos, semifinales ya se trata BO7. Así que vamos a tener un Best of 7. Aquí el ganador para llegar a la final necesita tener 4 victorias. Y bueno, por ahora Sharp aperturando bien el marcador. Como verán ahí la data de este mapa, la verdad que es ninguna. No sé, mejor ya ni lo pueden porque no se ha jugado prácticamente Troy. Es un mapa que la verdad muchos odian. Hasta incluso Cruiser, que me estaba preguntando acerca de los mapas que podríamos considerar para los torneos que está organizando Stone Gas TV, me indicó que Troy es el mapa que menos se prefiere, casi que en general. Los players no les agrada lo que puede pasar en este mapa. Y pues bueno, la verdad que el desprecio por Troy se hace notar. Yo por gracioso nomás le dije, bueno, Cruiser, si no quieres Troy, le dije, pon Plasma, que es un mapa que hace tiempo no se ve. Y se rió nada más. Y bueno, vamos a ver, porque al menos tenemos posiciones lejanas ya, posiciones cruzadas. Va a haber, bueno, un poquito el desarrollo de la partida. Esto, bueno, podría demorar un poco más. Sale ya Hero con su clásico 12 Hatchery. Y por parte de nuestro amigo Shark con Supply Depot Racks. Vamos a ver si es Scout en diagonal o directamente se va a ir a la base de la 1 en punto. Va a ir, sube en vertical. Sí, va a ir arriba. Así que no lo va a encontrar Sharp de primera en principio. Y por ahora, todo lo normal. Pero a Sharp hemos visto que se le ha dado el estándar súper, súper bien. Castigando al Sharp de diferentes maneras y aprovechando un macro bestial. Así que nada, ya no tenemos sorpresitas. Ah, y hace rato por ahí preguntaron si el Yamato hace daño debajo del Dark Zone. Sí, el Yamato es una habilidad, no es un ataque como tal. Y sí, hace daño debajo del Dark Zone. Sí, es una habilidad, un hechizo, no es un ataque común y corriente. Y sí, oye, me equivoqué. Hero es el que ha picado este mapa, así que debe tener alguna cosa preparada. Tal vez esto de poner la tercera adentro. Está, ya lo tiene ahí. De repente meter la tercera adentro y romper esos gases, creo que es buena idea, pero también te complica con los drops. Así que de repente veamos lo mismo que hizo contra Rush o algo parecido, puede haber mejorado eso. Y el que picó Citadel fue Sharp. El siguiente mapa es Better y lo aplicó Sharp, así que Sharp, al haber quedado primero en su grupo, es el que pica los mapas primero, también eso tiene ventaja. Así que eso es. Vamos a ver qué tiene preparado Hero aquí. Vamos a ver si es que logra la primera victoria a Zerg en este mapa. Bueno, al menos ganó en su mapa. Si Hero pierde aquí en su propio pick, ya la verdad nos queda mucho o pocas partidas. Porque bueno, vemos que Sharp está pues bastante, bastante bien entrenado. Mucho más que para contra Zerg, sino el hecho de poder jugar con ese multitask. Y bueno, forzar a un Hero que ya, como has dicho, no está viejito. Pero de todas formas sigue siendo un poderosísimo ser, no por nada llega a la semifinal. Cuidado porque sale una tropa de Marines a buscar a matar a ese Overlord. Menos mal que no tiene rango, así que se debería salvar ese Overlord, el jugador de Zerg. Sale una incursión de Zergling tremenda. Cuidado porque aquí tenemos más Zergling, al menos de lo que fue la primera partida. Cuidado porque aquí
El jugador Terran, no sé si se está esperando que el Swirl le esté mandando tanto y solo tiene 4 Marines, ¿eh? Sí, ahí. Y ellos tienen una. Bueno, vamos a ver, te doy un dato luego cuando. Ellos tienen otra rivalidad fuera de StarCraft, de ahí te cuento, pero vamos ahí. Cuando no hay acción, me haces acordar. Y le damos. Bueno, vienen los Zerlings ahí a complicar, son una cantidad numerosa. Y justamente esto es lo que nos referíamos. Había preparado algo. Cuidado que los SCVs tienen que hacer el apoyo, pero le reducen casi todo. Cuidado. Se lanza acá, va a romper la puerta, se mete a la main hero, quiere complicar. Algo tenía entre manos, siguen llegando más Zerlings para complicar. Doble hatchery. Y ojo, no va a descuidar los mutas porque está sacando doble gas y no lo hace en vano. Cae otro Marine más, tiene que rodear todo. Pone aquí como vemos y también lo podría sellar si quiere. Está haciendo daño, los SCVs que caen. Nuevamente trata de protegerse, pero no se puede hacer mucho. GG de una vez, no quiere pelear más. Y bueno, ese era el pick y la estrategia que tenía Hero. Lo descuidó Sharp y le aplicaron. Sí, parecía, yo también pensé, tío, va a meter una tercera rápido, va a hacer esto. No, tío, lo mata con los Travelings, así que tenía bien estudiado al enemigo. Victoria rápida, y si quieres... Ah, bueno, ahí van a pasar solamente la replay. Bueno, 1-1, entonces... Sí. Cuidado, Si quieren pueden pasar toda la replay porque la partida no ha durado nada. Y bueno, era lo que se tenía preparado Hero, ¿no? Matar con puro Link. Y aún así no lo hubiera matado, ¿no? El hecho de tener la tecnología a la par hubiera rematado a Shar ya. De hecho, si no funcionaban los Zerlings, pero vimos que fue espectacular la distribución. Aprovechar también ese pequeño choke point que se genera entre los dos asimiladores. Genial. Y un descuido del Terran, el hecho de tener unos cuantos Marines, ¿no? Que tenía solo 4, quizás de haber tenido 6, no le funcionó nada la defensa. Los SCVs reaccionaron un poquito tarde, a mi parecer. Y Hero aprovechando pues lo que tenían preparado en este mapa. En este mapa de Troy. Ahí. Bueno, tenemos el tercer pick. Ahí está. Este es el pick de Shard, como dijiste. Y vamos a tener retro, ¿no? Nos van a poner replay. Como no, nada, vamos. No replay ahí, menos mal, porque otros 5 minutos para una partida que dura nada sería lo peor. Ahí, los chicos, muchas gracias por acompañarnos desde las 5 de la mañana que estamos. Muchas gracias, espero que estés disfrutando estas genial partida de StarCraft. Y bueno, al menos tenemos empate ya, con esto nos aseguramos hasta una quinta, sexta partida, me parece. Ya me pierdo ahí, sigo con dolor de cabeza y no me permiten, me están reventando las neuronas ahora. Pero bueno, vamos por retro. Afortunadamente no tenemos conteo ni nada. Y vamos por el 4, 3, 2, 1. Mapa piqueado por Sharp, pero ventajoso yo que veía también para ambos, ¿eh? O sea, tanto ventajoso como para Sharp, como para Hero. Creo que lo único ventajoso para Sharp, a diferencia de todo lo que pasa en un mapa de 4 posiciones amplio y demás, es que este mapa tiene algunas zonas en las mains donde puedes dropear sin que te vea nadie, literal nadie, porque hay unos pedazos que son como salidos. Entonces tienes esa posibilidad. Y es la única ventaja que le encuentro al mapa contra Surge. Y bueno, Sharp sabe que tiene un mejor multitask. Y bueno, posiciones alejadas, así que no sé si es tan favorable este mapa al mismo Sharp. Podría voltearse un poco la tortilla. Me alegraría que fuera así que vamos a ver qué pasa. Cuidado porque vamos a tener Perrox Ranks. Ahí tenemos un poquito la data de este mapa. Medio. Tenemos 9 a 8, 9 ganando los Zerg contra 8 victorias de Terra. Así que por una diferencia que es prácticamente nada. Retro tiene un poquito el porcentaje para los Zerg, pero... Shard se la va a devolver, Shard le va a devolver aquí la jugada con Zerling. Como decían ahí en el chat, el pasito perrón. Pero Shard lo va a hacer con este Proxy Rax. Ahora, pues bueno, con fortuna encontraría rapidísimo a Hero. El problema es que está en diagonal. Pero no, debiera encontrarlo. No sé, o sea, me parece súper tonto en realidad que Hero piense a jugar a 11 o 12. Bueno, a 11 Hatchery. Yo creería que acá hubiera salido a Overpool o a 9 Pool, pero no lo hizo. Porque en este mapa hay muchísimo doble Rax al medio. Lo bueno es que es uno nada más, creo. Y ahí está, va a meter la base. A ver, tiene 12. Uy, 12 y retrasado. Va a llegar más, con más de 300 de mineral. Ahí está, 310, 20, ¿cuánto? 318. No, complicadito, pero bueno, es un solo... Oh, sale el otro, ¿eh? Ah, sale el otro, tío. Le va a meter doble. O sale a buscar. Bunker Rush como mínimo. Pero bueno, sí. Vamos a ver cómo les va ahí.
Sí, Hiro es especialista en frenar esto, pero si se pierde Overlord, si se pierde, ahí menos mal que va a salir el dron ahí en diagonal, va a encontrar a este Perraxi. Perraxi solo ve al Marine. Me parece que Sharp ha visto al dron, ya deduce dónde está el Sur. Sí, sí. Y no me digas que con ese dron no para, ¿eh? No me digas que con ese dron no para, no creo. Mira cómo ha disparado un kilómetro de distancia. El dron se aparta porque sabe que está a punto de llegar ese segundo Marine. Se aproxima también, no sé si viste Terran. Hiro que sale con todo, no sé cuántos. Ha dejado uno, me parece que dos drones en la base principal. La economía para el Sur está justísima, pero necesita hacer esto para frenar este proxy racks de parte de nuestro amigo Sharp. El Terran que viene con doble Marine. Creo que hay uno tercero que se va a sumar al combate. Ahí está. Y Hiro que tiene que sacar estos 10 drones, cuidado porque cae el primero, quiere hacer un surround por ahí, la encerrona, la parte superior, el primero, el abrazo, el oso, el abrazo, el osito de Joel, ya le mata 2 de 3 Marines, pero le cuesta al jugador el Sherm, la pérdida de esos drones es carísimo y como veremos es que incluso cuando salgan los drones, ojo, no, el dron está muerto, lo van a matar, tío, está muerto ese dron, tiene que ser Evolution, no hay, está, es imposible salvar ese dron. Sharp lo va a cazar, está esperando la salida de los Zerlings, vamos a ver, se persigue, no ha sacado ni siquiera Zerlings, porque sabe que no va a intentar y ha dejado la base descubierta. ¿Cómo es que, uy, se mete ahí a atacar el dron más valiente del mundo, tío, y tenemos Starport. Chiro lo debería saber, va a meter ese Sunken porque viene el primer Vulture, va a complicar siempre, y bueno, tiene que recuperar. Ahora sí vemos un Zerling, está buscando, cuidado ahí, el Zerling. Con lo justo, Hiro, vamos a ver si acomoda la economía. Sale el Vulture, yo creo, ya debe haber salido ese primer Vulture. ¿Dónde está el Vulture, tío? No lo están enfocando, pero hay un Vulture por el medio del mapa. Ahí está, claro que sí. Y ahora va a venir ese Raid. No tenemos ya con esto partida para Sharp. Tiene que matar ese CV ya. Tiene que meter la Hyrule Elix, no la tiene. Muy bien, ya, tío. Mete la Hyrule. A ver el Vulture. Tiene que meter la Hyrule. Al menos la ha visto el Vulture. Ya con esto puede deducir más cosas nuestro amigo Hero. Necesita, sí, la, el Hydra Disden, sea Mesh Terran por tierra o por aire. Necesita el Hydra Disden. Ya. Hero está reponiendo un poquito por ahí los drones. Qué greedy, ¿eh? En lugar de sacar una pareja de Zerling al instante, siguió haciendo drones. Ahora sí que ya tenemos el Hydra Disden con evolución al air por la base natural. Y me parece que va a llegar a tiempo las primeras hidras para el jugador el Sur. Ahí el Overlord se percata de que no hay base natural por parte del jugador Terran. Está haciendo también mejoras, está haciendo mejoras para los Vultures, entiendo nuestro amigo Sharp. Recordemos que el micro Vulture de Sharp es God, super super God. Y ahora que le vaya a meter mejora velocidad, pues sí, sería mucho que peor. Sale el primer Raid por parte del jugador Terran. Y bueno, aquí le va a empezar a castigar el Overlord. Se termina ya el Hadra Disney, porque perdiendo este Overlord se queda en supply. Y si no repone ese supply y no hay hidras a tiempo, va a estar un poquito complicado, ¿eh? Sí, en esta partida es un poco más complicada la cuestión. Pero estamos hablando también de un semiolín. Tenemos una sola base para el Terran. Son más de 5 minutos ya. Creo que está haciendo ahí, no sé qué está construyendo. Creo que sí, el command, ¿no? El segundo command lo está construyendo abajo. Ya tiene listo los Hyras. Esto debido al ataque rápido de parte de Sharp y la distancia, ¿no? Los dos han salido en esquinas. Yo creo que Hero se siente muy cómodo jugando con Hyras. Así que creo que vamos a tener partida late en este enfrentamiento. Aunque haya comenzado con una especie de intento de Bunker Rush y daño contra los drones. Mete la mina ahí, como vemos. Y ya tenemos los Hyras, está haciendo las mejoras. No pierde igual tampoco la tecnología de Spire. Y bueno, Sharp que todavía no pone esa segunda. Así que van a meterle las minas a Hero a las 3 y a las 9. Y vamos a ver por qué. Sharp, no sé, pero me parece que su mech no es tan bueno como el Marine Medic. Que siempre vemos juego con Rax. Así que bueno, vamos a ver cómo les va. Me sorprende bastante viendo. He visto las últimas partidas entre ellos dos y nunca jugó a mech el señor Sharp. Así que bueno, vamos a ver cómo les va. Sí, queriendo sorprender tal vez así al Sur. Bueno, de hecho se llevó sorpresa a Hero, pero felizmente pues, ya lo había visto a Hero parar muchas veces el tema del Proxy Rax. Y bueno, pudo pararlo, le costó drones, pero al fin y al cabo sale libre de esto. Salen ya los primeros métodos desactivando esas minas, por lo cual nuestro amigo Hero ya debe suponer que hay minas aledañas. Y pensé que se iba a ir por el Vulture Speed, de hecho, pero no, ha metido upgrade de minas para hacer esto.
molestar, lo que podría ser una tercera rápida para el jugador Schroeder. Sabe que Hiro es un señor con mucha economía, Schroeder, ya que tiene bastantes drones. Ojo porque justo se va a infiltrar este Vulture a la izquierda, menos mal que Hiro retrocede con el drone, por lo cual la tercera parece que por ahora se va a detener, pero no ha perdido el drone. Buen castigo de parte de estos dos Rays, activa el club, no tiene campo de visión, mucho cuidado Hiro, mucho cuidado, no hagas ese giro, pero si no tiene el overdrive cerca, ha recibido mucho daño de parte de los raids del jugador Terran. Vienen por acá los Meltones, justo que le van a denegar ese Vulture que estaba incursionando por la base de las 9. Se suman Scourge ya para interceptar a alguno que otro espectro del jugador Terran. Estamos al minuto 7.48, cuidado porque no le viene bien seguir perdiendo overlords. Menos mal que estaban de cerca los Meltones, el jugador Terran. Creo que no le queda mucha energía para poder activar otra vez el Claw. Lo activa justo con el Grey, que podía haber caído, pero lo salva a tiempo. Activa el Claw una vez que está lejos de lo que puede ser la detección del Overlord. Vuelve a activar el Claw y acaba de castigar a Hiro matándole a Mutalis. Buena reacción por parte de Shark. Sí, cambio a Marine Medic y Hiro pone la tercera, tal cual. Y se va Hive al toque. Obviamente con un retraso bastante grande, 40 segundos, pero bien, bien, bien. Ahora Sharp, ojo que también está cuidando las demás posiciones. Vemos que mete tercer y cuarto Rex y va a pulir nuevamente el juego con el que siempre le va bien, con el Marine Medic. Así que era solamente un guiño. Vamos a tener tanque seguro, pero de esa manera va a aprovechar esto Sharp. Ojo que Hiro no tiene ningún dominio del mapa y eso me preocupa de cara a lo que está planteando nuestro amigo Sharp. Así que bueno, eso es. Sí, ahí tenemos haciendo este switch a unidades biológicas con un poquito de mech, aprovechando ahí el Factory con el Machine Shop. Y el Terran, pues por ahora, vigilando lo que podría estar afuera de la base del jugador Sharp. Vemos que cae todo, tenemos un Queen. Sí, ahí tenemos un Queen, no me digas que va a jugar con Incinere. Sirve esto para ralentizar y detectar a los Raids. Pero cuidado con que no lance un buen Incinere, porque si no luego se le va. También el Incinere serviría para las tropas biológicas, así que cuidadito. Lo bueno aquí que tiene a favor a Hero es que sabe que el Terran no se va a lanzar con ataques fuertes con las unidades biológicas, debido a que ha tenido que retrasar las upgrades. Así que Hero jugando un poquito más cómodo de lo normal. Vemos que Sharon, así, pese a no tener las upgrades a tiempo, decide salir ya. Cuidado porque tenemos ese irradiar. Menos mal y no le acaban de irradiar por ahí. ¡Ojo! El Parasite para ese Science Vessel. Oso, qué loco. Qué loco ese Micro. Don movió el Sherlin y ya se dio cuenta que hay Marine Medic Tank. Así que Marine Medic Tank igual también está usando Vessel. Tenemos ahí la Queen atenta para hacer las molestias. Y bueno, ha visto a tiempo, ¿eh? Igual no se ha puesto ningún tipo de protección. Va a cuidar de ahí, como vemos. Así que Hiro sabe a lo que se enfrenta. Muy bien, me parece buenísimo que tengan los Sherlins por todos lados para detectar cualquier movimiento. Esta vez no lo van a sorprender. Se acompaña a esa Queen, una locura. El ataque acá puede devolverle, porque lo van a ver. No. Si es que ataca, lo ve. Vamos a ver. Perdió la Queen. Ahora se va porque no puede atacarte tantos segundos seguidos debido a la energía que necesita. Ahora el ataque es dirigido. Muy bien. Dios. El Overlord que le da visión y se queda con las justas. Pero esto retrasa justamente lo que quiere hacer. Los Sherlin, un error, retrocederlos nuevamente. Sharp está cómodo de alguna forma. Va a poner esa tercera, yo creo, a las 11 en punto, seguro. Ahí está, muy bien, tío. El Sherlin, me encanta que tenga ahí el Sherlin. Está atento. Bueno, le ha parasitado ese Vessel. Locura, lo que hace el señor Hiro. Y cuidado, porque Sharp podría tomar alguna nueva posición. Sale hacia el medio. Tenemos los Scourges. Y ojo que pasa el tiempo, no le salió lo que pensaba hacer. Acá le van a parasitar lo que le ven. Atentísimo Sharp en todos lados, tío. Es un dios, un omnipresente. Y cuidado que la partida no está saliendo, creo yo, como pensaba nuestro amigo Sharp. Muy bien, ahí el ataque. Los Scourges van a llegar directo a repartirse uno a uno cada víctima. Bueno, no termina de bajárselos, pero ha reducido mucho este poderío. Y Hiro sigue con el macro, tío. Creo que va a sacar ultras directo al 3-1 nomás, Sí, sí, le van a salir rapidísimo los ultras y van a estar más duro que Rodea de Transformer. Me parece que Sharp, sí, Sharp ha completado la mejora de Restoration. Los dos veces, uno que está infectado
lo acaba de restaurar tal cual. Se ha dado el lujo de hacer esa mejora. Hace rato me enfocaron en la Academy. Y es una forma de quitarse ese parásito. Cuidado, porque ahí está de cerca. Le impacta. Pierde ese primer BS del jugador Terran. Y a ver, porque hace rato estaba muy bien posicionado los Erling en el centro. Pudo interceptar lo que, bueno, vendría a ser un ataque por parte del Terran. Y a ver si lo tiene otra vez vigilado nuestro amigo Hero. Tenemos una incursión con Zerling por la base natural. Lamentablemente las unidades de Marines están bastante cerca. Vamos a ver la incursión, a ver si nos enfocan. Eso es, quería casi que llevarse el Siege. No olvidemos que no hay hambre al más uno para los Zerling, por lo cual no puede rascar tan rápido o tan fuerte contra ese Siege. Fue a intentar algo, pero vemos que Shar sigue, pues bueno, sigue escondidito. Está hecho bolita ahí en la base. Y cuidado, porque el Terran ya pasa al minuto 13. Y bueno, no hay ni mucho menos intenciones de tercera. Hero, de hecho, podría ir a plantar una cuarta. Recordemos que los ultras requieren bastante eco. Y pues el gas lo necesitará inmediatamente. Ahí está, viene el drone. Pero lamentablemente hay una mina cerca. Creo que hay un Overlord llegando por las 6 en punto. Así que rápidamente debería desactivar esa mina. Cuidado. El Raid lo va a matar. No. Lo perdió 3. Y este Raid y el Vulture que le mataron el dron. Pero me parece raro porque Hero ha visto que no había base ni a las 3 ni a las 12. Entonces, se va a expandir. Es una decisión muy, muy arriesgada. Creo que confía en los ultras que van a salir. Está juntando bastante gas. Ahí están ya los ultras fuera. Ya tiene 4-1. Ha sacado los ultras cuando había 3 de caparazón. Eso es algo que no es muy común porque 3 de caparazón igual es débil. Generalmente lo sacas al 4-1, pero tenemos a Hero haciendo todo una cuestión distinta, una variación realmente que no se ve. Acá valida que no hay base, mira eso, valida porque tiene bastante caparazón y además no lo tarjetearon. Y ojo, por eso veíamos que podía poner esa cuarta, limpia el camino para los ultras, te va a lanzar tal vez con el 4-2, mete la cuarta ya, cuidado porque esto puede desesperar a Sharp. Yo creo que Sharp se nos puede morir en esta partida. No le salió lo inicial y la distancia no le ayudó para nada. Creo que ventaja para Hero con eso. 4-1 ya. Hay Guardians además. Una locura. El juego que estamos viendo por parte de Hero va a poder defender sin problemas esa tercera y sería un error, creo, lanzarse. Vamos a ver. Que me expandiría. Pero creo que no le queda otra a Shard. Sabe que se le está yendo la partida, ¿eh? Sí, eso sí, te creo, Jan, a ti te gusta expandirte, pero en unidades luego a las justas tienes un Zerling. Cuidado por ahí ese par de Scarers, querían interceptar a los Vessel. Tenemos una cuarta que, lamentablemente aquí, Hero, pues para defender esta cuarta va a estar un poco incómoda ya que no tenemos Defender, directamente solo tenemos el Ultralink. Así que pasa directamente Shard, el objetivo de cancelarle una base al Zerling no está mal. Pero recordemos que el Terran en minuto 15 y sigue sin tercera. Cuidado porque se suman dos Queens más para jugar con Insnere. Dos Guardians totalmente irradiados. El jugador Sur viene con Insnere, el Ultra Lean. Vamos a ver Insnere. Pero lanza Insnere ahí. Se demoró en lanzar el Insnere. Consigue lanzar Insnere detrás de la rampa. Esto se permite bloquear el paso de la rampa. Las unidades Terran no pueden retroceder. Pero hay tantas que ese Choke Point le juega más a favor al Terran. Y al Sur vemos que los Ultras no pueden atacar directamente a esos Marines. Debido a que los Medics están tapando, el Ultra automáticamente querrá atacar al Marine, pero como no puede pasar, está gordito. El jugador Sir se queda allá arriba, pero cuidado porque le va a hacer las pinzas de la muerte. Jam viene con Ultras por atrás. Aquí Sirling no vendría mal empezar a sumar, ya que tiene 1300 minerales. Se suma para ahí los Sirling, Ultras con 4-1. Se lanza con todo. Sharp va a perder absolutamente todo aquí. Debiera perder todo. No hay forma de poder salvar esto. Se suman los Scourge ya. Podría interceptarle también por ahí los Vessels. Solo le quedan más Medics que Marines. Bueno, el jugador Terran se hace bolita por ahí. No le quedan más Marines. Tiene full Medics, pero no le quedan Marines. Va a haber masacre de Medics. Escuchen cómo gritan las unidades Terran porque esto está reventando. Hero no tiene mucha más cola que el Terran, pero vamos, que la masacre que acabamos de ver es única y le acaba de detectar la base las dos en punto, así que instantáneamente Hero irá a atacar esto. Hasta incluso el tema de infectar el Command Center es buena idea, ya que no necesitas matar todo el Command Center, solo para quitarle la estructura haría falta nada más una Queen por ahí de cerca. Vamos a ver si lo intenta Hero.
Eleva ya ese command center, menos mal, para salvar la estructura. Las unidades de Marines por ahí afuera, a ver si nos enfocan las Cybers de Shard, ya que ha estado mucho tiempo a dos bases, que ya no se nota que le falta por ahí alguna que otra mejora. Vienen por acá los Skirts, intercepta 1-2, le está quitando dos veces. El jugador Shard con 5-2 de mejoras. Mira cómo aguanta sus ultras ya, mira cómo aguanta. Dos pierde porque bueno, mira, son mucha macro. Y pero, mira, a las 11 bueno. En punto se quiso expandir Shard y había ahí alguna unidad que le hizo la vida imposible, entonces lo sabe. No está tomando Mineral en la tercera y recordemos que ha estado muchos minutos solamente con dos bases apostando a este push tremendo que vimos con 50 Marines para poder llevárselo. Hizo bastante daño al Zerg porque la población no está tan favorable que digamos, pero está permitiendo la cuarta de Hero, con lo cual un cuarto gas sí le va a dar mucha, mucha fuerza. Vemos que tiene 1800 de Mineral Hero, lo que necesita es gas. Jacket ha planteado su juego a nivel de ultras. Cuidado acá, imposible subir. Vamos a ver qué es lo que hace, tiene que retirar. Pierde ahí todo lo que enviaba al señor Hero. Y bueno, está jugando Ultra Link. No tenemos Defiler en el momento. Y cuidado, que ahí los Marines pueden explotar todos con ese irradiar. 5-2 ya las mejoras para los ultras. El Terra, pensé que se iba a quedar atrás de las Upgrade Shard, pero no, tiene el 3-2 en Upgrade. Con razón los Ultras hasta cierto punto están aguantando, tanqueando suficiente lo que se puede con ese caparazón al más 5. Sin embargo, el Marine al más 3 es una locura. Tenemos doble Vulture molestando a la base de los 6 en puntos. Aquí esas minas, no quiere dejarlo. Si bien cierto ya el Hatcher está plantado, no quiere dejarle la opción de tener esa cuarta base. Y de hecho cuarta ni qué hablar, tenemos quinta. Cuidado porque tenemos por acá el Parasite. Parasite, otro genio. Así lo va a mantener vigiladísimo a Sharp. O esos Besson aplica Restoration. Cuando es que va a ser Insnare, tenemos por la parte superior. Cuidado porque lo agarra por arriba, por abajo. Poquísimas unidades aún así. Parece que Sharp va a poder contener esto, este ataque, pero sin grandes problemas. Vemos que a las 3 en punto hay una estructura, creo que es un command center, pero hay algo debajo, creo no que lo hay puede bajar. Ahí que no lo puede aterrizar. Ahí los Zerlings están mostrando todo con ese Adrenal Glance. Están rabiosos los Zerlings, lo están reventando al Sharp, no le quedan unidades. La población Terran acaba de caer tremendamente. Si no fuera por el Harry, porque los medics están tapando ahí la rampa. No, ya hubieran reventado la base de las 12. Hemos escuchado el sonido de The Restoration. Así que acaba de restaurar eso. Mira ese Zerling ahí, como le está haciendo la vida imposible ese Command Center. Pásalo al Zerling. No, GG. Y esto está hecho, Sí, nada que hacer, ya está. Por más que esté 20 por encima de población, no puede soportar los 19 minutos. Ya se va a acabar el mineral en la natural, tiene que llevar todo. Y los Vessel que van a caer, vimos 5 agrupados, era obvio que le iban a mandar los Scourges. Además con el Parasite, un solo Ultra ahí contra el mundo, siguen 5-2. Hero Sharp quiso meter una base a las 11 en punto, pero le mataron el Overdrive. Bueno, ¿Has visto cómo le ha intentado usar el Ultra como si fuera Eraser para matarle a ese iniciar caí? Genio ahí, Hero. Vienen los Zerling, aplica Defensive Matrix. Creo que hace rato era para aplicar Defensive Matrix y tapar un poco mejor la rampa. Pero bueno, le acaban de quitar todos los Marines y parece que Shard ya no va a poder hacer absolutamente nada. Tiene que bajar la base a las 12. Y sí, pese a que tiene menos de 100 de pool ambos, el Zerling lo está reventando. Nada que hacer, la base de las 12 ha sido desinstalada totalmente. Y Shard 20 minutos en la partida y no sabe. Cuidado porque Sabina le fue un poco en contra al propio Terra. Y no mandó absolutamente nada para aprovechar la base en las 3, ¿no? Está bonito el Command Center, pero flotando no hace nada. El Sur ya tiene una sexta abajo a la derecha. Dios, Giro acá está, pero loquísimo en economía. No tendrá tanta pola, pero la verdad lo que le está haciendo un infierno a la partida de Sharp es tremendo. Sí, Giro no se puede lanzar a lo loco y no tiene ningún sentido. Más bien va a limpiar la tercera Sharp. Pero con esto el Zerg va a consolidar esa cuarta, quinta y sexta. En la cuarta los veces le mataron todos los obreros. No está droneando en la cuarta. Pero tenemos sí que está tomando gas en la quinta. Así que no le va. Yo creo que la partida está ya. Sharp está con 68 de población. Y Hero puede ir y molestar. Hemos visto que no ha avanzado con las mejoras. Y me parece una gran decisión. Aunque podamos decir, no, pero los ultras tienen que estar en 5-3. Pero el detalle está en que Sharp sigue defendiendo bien, o sea, está vivo todavía. Y si lo asfixias y lo dejas sin tercera, puedes ganar la partida. Entonces, le conviene alargar un poco más, mejorar la economía. Y de esa manera, atacar ya con, yo que bebía con Defiler. Vamos a ver si es que se anima a ello. Nuestro amigo Hero, ahí está, ese gas, está poniendo la mejora. Acá también podría meter otro gas.
Y Sharp va a tener que lanzarse al ataque. Si esto no le funciona y Hero puede parar este ataque, pues la partida va a terminar. Vamos a ver que vienen los Shardlings. No hay Defiler en el momento, así que muy arriesgado también lo que hace Hero. Ya me parece que es un momento en el cual debiera tenerlo. Viene a la defensa, poco que hacer. Seguramente vamos a ver Nidus. Y increíble cómo aguanta Sharp pese a la condición en la que está hace rato en la partida. Sí, la verdad que no le está haciendo nada favorable a Sharp luego de que le quitaron las dos en punto, que de hecho no sé si le explotaron el Command Center, me parece que sí. Lanzó y finalmente Sharon se da por vencido. No había mucho que hacer, la partida hace rato ya estaba para Hero, pero no se rindió hasta aguantar lo último. Una vez que llega a la zona de las 5 en punto, se percata el dominio que ya tenía Hero a lo largo del mapa. Y bueno, sentencia así en la partida Hero a Sharp. Esto se pone 2-1. Primera partida para Sharp, Jan, pero ahora ya se pone el marcador a favor a Hero. Sí. Vamos a ver, ¿eh? O sea, yo contento por la victoria de Hero, pero no olvidemos, el mapa y la posición lo ayudaron. El intento de Sharp fue bueno, pero si el mapa, si les hubiera tocado dos posiciones juntas, cercanas, hubiera sido mortal el ataque de Sharp al inicio. O en todo caso, con los raids hubiera hecho daño. En este caso no pasó eso. Y lamentablemente tuvimos un Sharp que al inicio más bien se desbalanceó. Y por otro lado, Sharp intentó engañar a Hero, haciéndolo pensar que va a ir hacia Mech. Y cambió. Y ese cambio es costoso definitivamente. Ahí vemos el replay en el minuto 14:55 cuando se quiere lanzar. Y tío, esta base es una trampa, es un anzuelo. Es un bait literal. Porque eso es lo que quería Hero. Esos Guardians son un regalo simplemente para que Sharp se lance con todo lo que había acumulado. Allí le falla uno de los Snare, pero esto también logra de que pueda rodearlo al final, ¿no? Tenemos esto. Al final este Choke Point no ayuda al Terran, por más que parezca que sí, porque el Terran no puede subir. Y las unidades que están detrás están con Snare. La población atacante de Sharp está separada y a las 12 no le están dejando minar. Ahí vemos ese surround. Simplemente con dos ultras podías tapar. Él deja más ultras porque quiere que crea que todo el army está arriba y lo rodea completamente. Y ahí es donde pierde también un Vessel, luego pierde dos más. Se va con dos Vessel menos, como vemos. Ahí por salvar también los Vessel, vemos que se queda hasta los dos veces heridísimos y ahí se los llevan. Y también pierde todo el army terrestre, ¿no? Así que esa es una gran, gran incursión. O bueno, un gran surround de parte de Hero. Pero le ha costado bastante, ¿eh? No, le ha costado muchísimo. Más de 20 minutos con un Terran a dos bases literal. No está tan bueno el futuro para Hero, pero tal cual. Esto al parecer nos va a llevar a la séptima partida como se está jugando. Ojalá que sea así. Sí, ojalá sea quien gane Sir Terran. Yo lo que quiero ver es más partidas y no me la pasaría bien si tenemos menos de 7. Si llegamos a la séptima sería genial. Y bueno, tenemos por ahora el anuncio. Vamos a retroceder, nos da tiempo de ver la partida anterior en Troy y ya luego inmediatamente la segunda partida. No nos han puesto timer, así que deduzco que será momento de ver lo que fue en Troy. Algunos se lo habrán perdido porque no duró nada. Así que vamos a recapitular desde Troy. Y de paso vemos los mapas porque no alcanza a ver los demás mapas. Ahí estará en la Wikipedia, pero no se alcanza a ver. Sí, yo te digo, justo yo le tomé un pantallazo. Es el siguiente mapa es Neo Dark Origin, Pick the Hero. Por ende, mapa de dos posiciones, doble muta. Acaba de ser doble hatch muta, lo juro. Estoy seguro que va a ser eso. Y después tenemos Apocalypse, pick de Sharp. Y finalmente Blitz, pick de Hero. Así que Hero se ha preparado en los mapas feos para Zerg. Tanto en Troy como en Blitz. Algo debe tener pensado. Yo me imagino que no será lo mismo que Zerglings. Pero algo debe tener en mente Hero para ese sexto enfrentamiento. Yo creo que no quiere llegar. Yo creo que lo podría finalizar en Neo Dark Green y Apocalypse con Two Hatch Muta. Estoy casi seguro que eso. O puede que haga un 2.5. Pero con Mutas, de hecho. Así que bueno, vamos a ver cómo le va a Hero con eso. Así es, aquí estamos viendo lo que fue la partida en Troy. Y efectivamente, si algo se ha preparado Hero en mapas que no les agrada mucho, pues allí está, ¿no? Lo que fue en esta partida. Estamos haciendo un poquito de hora, tiempo, porque no sabemos cuánto está el timer. Ahí siguen haciendo por ahí el auspicio de la silla.
Así sí, que sí. Nada, chicos, allá a compartir, a dejar el like, que siempre nos ayuda un montón. Si lo están viendo también por la otra plataforma, en YouTube, en el canal de StarCast TV en español, agradeceríamos mucho por ahí ese genial apoyo como siempre. No se olviden que ya no quedan muchas fechas de ASL, mañana es la segunda semifinal y luego tendríamos la final. Y no hay versus por el tercer lugar, eso ya lo quitaron hace unas cuantas ediciones. Así que con esto ya nos quedan dos fechas más, ya la ASL se va acabando. Hemos tenido, la verdad que alguna que otra sorpresita, buenas partidas, el uso de los mapas ha estado genial. Me hubiera gustado que se juegue más en Troy, pero viendo el desagrado de los players con este mapa, la verdad que no me impresiona que solo lo hayamos visto. Creo que esta es la tercera vez que se ha jugado Troy en todo lo que va la ASL. De hecho es el primer Terrancer que vemos aquí, por eso no había datos. Pero de ahí en más, la verdad que hemos tenido una bonita ASL por ahora. Lo que sea, lo que el señor quiera en la final, ya, pues sé que va a ser una tremenda, tremenda final. Sí, yo pensando que puede ser un Serb versus Serb la final, justo les decía eso, ¿no? De que probablemente tengamos Serb en la final, así que estas semifinales hay que vivirlas como final de todas maneras. Ahí está, es. Mira, ahí se quedan sin scouting. Esos Serblings están escondidos, no los ha visto. Y ahí tenemos el SCV que va a caer, creo. Ahí está, lo tenemos. No sabe que va a salir de ahí. Se lo lleva y de repente salen Serblings. No, bueno, no lo ponchan, pero me imagino que sí son Serblings. Le mataron ahí el SCV y lo agarra sorpresivamente. Y bueno, hasta el Depot no le ayuda al mismo Sharp. Bueno, ahí tenemos ahí esa incursión de parte Hero, sorpresiva. Había un doble Rax, ¿eh? Sí, había metido la segunda Rax, pero no había muchos Marines en este momento. Le hicieron la verdad que una super incursión. Acá perdiendo tantísimos SCVs y bueno, Sharon no quiso batallar más. Y por eso se fue rápidamente. La partida duró menos de 5 minutos. Fue la partida más rápida y todavía en Troy. Y bueno, así empezaba a marcar ya el empate en esta segunda partida. Ok, nos confirman, nos han puesto 3 minutos de tiempo, así que veremos un poquito lo que fue la partida anterior. ¿Algún punto de la partida de retro que quieras ver ya? Sí, o sea, no, en la partida anterior, la que acabamos de ver, el round número 3, me parece. Sí. Partida en la que me sorprendió un montón de Hero porque no ha jugado como en la primera partida, sino que, y fue, esto lo digo fuera de todo lo que hizo porque fue una locura, lo único que no hizo sacó Lurkers y todo lo demás lo hizo, hasta Guardians vimos. El punto con esa partida que quería resaltar es que sí jugó un counter al juego de Sharp, ¿no? Con este Queen y los Scourge mucho más atento, entonces... Si es que esta es la forma, no sé si se haya preparado contra eso Sharp, lo dudo en realidad. Sharp tiene estos minutos para repensar lo que va a hacer, porque tenemos un Hero que va a jugar con Queen probablemente o tiene esa posibilidad, y no le ha dejado en esta partida hacer esto. Ahora, el Parasite me parece una genialidad, ¿por qué? Porque Sharp está jugando con el Vessel, y como el Vessel acompaña siempre a la tropa Marine Medic, lo que está haciendo Hero es le mete un Parasite y lamentablemente tiene que aislar el Vessel, con lo cual hay dos opciones. Reduces un Vessel en la fuerza de ataque porque no quieres develar tu movimiento. O en todo caso, como vimos en la partida anterior, alejó ese Vessel parasitado y Hero lo fue y lo cazó solito, con lo cual no es ventajoso para nada. No tiene ningún sentido para el Terran. Ahora podría usar el Medic para apoyarse con eso. Pero le da mucho más de lo que tiene que hacer. Así que bueno, eso es. Vamos a ver, están buenas las partidas. Sí, de hecho creo que es la primera vez que vemos Queen con Isner en esta ASL. Creo que en la partida en la temporada anterior me parece que sí vimos Queen, pero no me acuerdo si con Isner. Pero es una buena venida con la Queen. Recordemos que en el caso del Parásito no necesita hacer el Abre, si no mal me equivoco. Ya viene el Abre para la Queen. Lo que sí tiene que hacer el Abre es del Insnere, pero le sacas mucho provecho, ¿no? Le sacas el provecho con Insnere para atrapar a todos los Marines, o no atraparlos de cierta medida, porque se ralentiza tanto la velocidad como el ataque, si no me equivoco, y el Parasite, que es una genialidad, porque el Vessel no acompaña así, entonces lo tienes que aislar, como bien dices, y es un Vessel menos, no estará destruido, pero es un Vessel menos que no puede acompañar a las unidades de Sharp. Ahí vemos que avanza con los Scourge para intentar cazarlo.
Ah, sí, hemos visto que Shar no se la deja fácil a Hero. Ahí vemos una reacción inmediata por parte del jugador Terran, evitando así la pérdida de ese vessel. Y bueno, aquí también, la verdad que en el caso de la Queen, ahí está, muy buen snare, pierde la Queen, pero ya se la sale snare. Aquí el tema también con el Parasite es que tiene un rango bastante, bastante interesante. Y además, ya una vez que se lanza el Parasite, va a caer sí o sí en la unidad. O sea, no hay manera de poder evadirlo, ni mucho menos. Así que la Queen creo que es una de las unidades menos apreciadas para el Zerg. Pero aquí Hero ha demostrado que se puede utilizar tremendamente, ¿no? contra un Terran como Sharm. Y lo otro que comentabas, que sin Lurkers, que no hemos visto Lurkers, hemos directamente un Ultralink que ha estado bestial el juego de Hero, haciendo algo que creo que Sharm no se esperaría, no esperarías que te jueguen así rápidamente con una Queen, o mucho menos con un Ultralink tan rápido. Sí, ha hecho un, yo creo que ha sido un quiebre mental. Me preocupa que Shar no haya querido salir en esta partida, porque la partida estaba muerta ya, sin tercera. Y mi análisis con eso es, no quiso salir porque está incrédulo de que pueda estar perdiendo, o podría haber estado perdiendo, o Hero le haya volteado la partida. O está concentrado en cómo volteo este, cómo le hago el counter a esto. Si no, de repente, no sé, en su mente tal vez me preparé, vio muy bien. Y vamos a ver en esta partida, es importante porque mapa de Hero, podríamos tener un intento de Bunker Rush o un 8 Racks por parte de Sharp. Y eso va a denotar que no se ha preparado. Eso es lo primero que como que pienso que puede pasar. Y segundo es, si no se preparó contra ese counter, entonces en este mapa puede también llevársela fácilmente Hero. Pero vamos a ver qué es lo que plantea. Porque esto del Queen está interesante contra los Vessels. Y nada, para contar lo último que había dicho, para no dejarlos con las ganas, es básicamente, decía que ellos tienen como una especie de rivalidad fuera del juego. Es que por muchos años Hero fue considerado el streamer más limpio. Para los coreanos, un streamer limpio es básicamente alguien que no habla lisuras, alguien muy correcto y demás, ¿no? Muy cumplido con sus horarios, absolutamente todo correcto. Y poco a poco Sharp le fue ganando ese lugar, poquito a poquito. Primero lo comenzaban viendo 20 personas, 30 personas, aunque no lo crean, Sharp así también en Corea era poco conocido, por más que era jugador y demás. Y así comenzó. Y una gran ventaja de Sharp fue que él no ha necesitado ir al servicio militar obligatorio, porque él es un veterano ya, y él fue antes, cuando el StarCraft estaba antes del remaster. Así que el streamer más formal o cumplido o el que hace un stream limpio en Corea ya no es Hero, o sea, ya no es conocido, no piensas directamente en Hero, sino piensas en Sharp. Así que le quitó esa corona del streamer más limpio. Así que vamos a ver si en esta también le quita la corona por esa segunda final de ESL. Sí, nos preparamos para Neodor Origin. Vamos para el siguiente enfrentamiento. Y empieza el conteo regresivo. Ahí está. En 5. A ver. Ahí está, mal timing. 5, 4, 3, 2, 1. Let's roll. Estamos. Vamos. Dale, presente. Tenemos abajo a la derecha al jugador Terran de color rojo Sharp, y arriba a la izquierda tenemos al jugador Sharp Hero. Y a ver si latinas Jam para poder ver quizás a un Hero que, bueno, este mapa ya de por sí es de Hero. Ahora nos van a demostrar también la data que tenemos en este mapa, que hasta lo que fue la temporada anterior, este mapa reventaban los Zerg a los Terrans. Y a ver, porque si hay una chance de evitar que este mapa le gane Hero, porque en late creo que este mapa para Hero lo va a aprovechar Super God. Pues a ver si Sharp quiere hacer un ataque inminente, aprovechando también que es un mapa de dos posiciones. Es una foto de Sharp, me parece. Sí, es una foto de Sharp, sí, ahí. Sí, probablemente está hablando primero. Sale ahí el Supply Depot. Y tenemos Wale o Terran por parte de Sharp. Y parece que nuestro amigo Hero irá por su primer Overlord. Ahí está la data. Tenemos 5 victorias para los Zerg contra
dos victorias Terrence, así que prácticamente más que duplican las victorias de Surge en este mapa. Sí, este es el mapa New Dark Origin 2. Recordemos que el New Dark Origin o Dark Origin sí tenía una super debilidad para los Surge. Yo creo que todavía la tiene, porque es la cuarta base, ¿no? La cuarta base tiene una fortaleza para los Protoss y para los Terran, pero es la cuarta, entonces si llegas a esa instancia en late game, el Surge generalmente no va a poder ganar en esta partida. ¿Por qué? Porque esa cuarta, con Protoss, la atacas con High Templar y matas los obreros simplemente con visión, y lo mismo puedes hacer con los tanques. Entonces, ese era el pequeño detalle, digamos, por lo que renegaban un poco los Surge. Pero bueno, ahora tenemos. Ahora, obviamente también se modificó para que no quede tan cerca, porque en realidad el High Templar se pegaba y ¡boom! Te mataba todo. Y no sí. tenía sentido. Lo vimos así morir horriblemente a Yedon y renegar también por eso. Ahí está, lo encuentra ya. Todo bastante tranquilo. Vamos a ver qué es lo que plantea King Hero. Me parece. Yo creo que va a ir directo a Two Huts. Y va a molestar. Ahora, la ventaja de Surge es a middle game. ¿Por qué? Porque este mapa tiene la parte trasera, donde me parece que no es tan cómodo poner las turrets. Tienes que ponerlas más bien en tu línea de mineral o cerca. Y por eso que el Surge tiene ventaja en este mapa. Porque si el Surge se practicó bastante bien con las mutas, pues va a hacerte mucho daño en la línea mineral trasera. Ahora, esto puede ser también un poco arriesgado si es que el Terran deja de hacer SCVs y saca más Marines, porque se lanza a atacarte y lo que importa es que te maten los Marines y no los obreros, ¿no? Así que bueno, vamos a ver cómo lo plantea Hero esta vez. Tenemos ya a ese Marine llegando, los ha visto salir, pone la segunda Sharp y ya va a iniciar el asedio primero contra la base de Hero. Atacando ese Marine, me parece que hay uno segundo en camino. A Hero no le queda más que pues empezar a engendrar Swerving. Pero no olvidemos que es un Zerg que se caracteriza mucho por tener más drones que Swerving. Por ahora, pues la verdad no me sorprendería que en lugar de otro Zerg, cuando ven estos ataques así o propuestas de ataque externas, normalmente los tenemos haciendo casi que hasta 6 Swerving. Pero no, Hero vemos que tiene solo 4 y parece que con eso sería suficiente, más que suficiente. De hecho, luego la economía es lo más importante para un Zerg de este nivel. Cuidado porque va a servir solo, quedan 2 toques de Surding, dos rascaditas, ahí está, uno más y fuera abajo el SCV de nuestro amigo Sharp. Vemos que el segundo Marine alcanzó a retroceder, de todas formas está ahorrándose con esto tropas. Y cuidado porque tenemos Terra Mesh, cuidado porque tenemos Terra Mesh por parte de Sharp. No le funcionó muy bien al inicio en la partida anterior en retro y ahora va a aplicar un Mesh tal cual. Vamos a ver si es Mesh puro duro por tierra o ya directamente no para jugar un poquito por aire. Por ahí la Rax está dejando fuera a los Marines, creo. Sí, tienen que ir. ¿Sabes lo que pasa? Sí. Claro. Lo que pasa es que Sharp debería tener más Marines. Y con ese Overlord se acaba de pegar y ha visto, pues son 4 minutos y 10 segundos más o menos. Y lo ha visto creo que con 4 o 5 Marines. Ahora debe tener unos 6. Ahí está, bueno, 5 Marines nada más. Entonces es obvio que está haciendo otra cosa adentro. Vamos a ver si reacciona bien. Ha metido una 2.5 Hatchery. Y ya está, sale recién un sexto, alzó ese Rax, así que vamos a tener doble port. Vamos a ver, bueno, mete uno primero, ahí está, cuidando esta base. Vamos a ver si Heroes lo puede adivinar. Ahora sí tiene una mayor cantidad de Zerlings en el mapa, buenísimo. Porque está esperando una Proxy Factory Hero, está bastante atento. Ahí lo vemos, va a caer ya. Y eso era para esconder el SCV y mandar de repente un Vulture a que pase por ahí. Pero lo ha encontrado rápido, así que ya no es necesario ni siquiera hacerlo. Va a lanzarse con mutas. Tendremos una combinación Biomech, pero con Valkyria. Se está preparando el Armory y un solo puerto para esto. Pero claro, es que la verdad que tiene poquísimos Marines. Esto depende mucho más del juego con Valkyrias para lo que es Shark. Cuidado porque se lanzó el Scan, pero no detecta esos Spires. Sin embargo, yo creo que para este nivel Terran no debería estar suponiendo. Se empieza a preparar también por aquí el Control Tower. El Armory está a punto de terminarse. Y luego de esto empezar a construir Valkyrias. El jugador Shark no le tiembla la mano para salir a plantar una tercera. Algo raro está haciendo Sharp porque ya estamos 5.40 y la verdad que la cantidad de Marines es muy inferior a lo que normalmente un Terran debería proponer. Y parece que Hero lo tiene bien traducido. Afortunadamente también no tiene que invertir mucho Sharding para mantener vigilado al Terran. Esperamos que lo siga haciendo, ¿no? Porque mientras más vigilado tengas al Terran, mucho que mejor. Se liberan las primeras Mutalis. Van a llegar
puntuada a la base del jugador Sharp. Y bueno, para la cantidad de Marines, la verdad que la defensa más depende de torretas que casi que de Marines. A ver si... bueno, dos torretas, se va a plantar la tercera. Sin embargo, dos creo que puede defender muy bien estas 7 minutos. Cuidado porque llegan también los Erling rascando por la base natural. Atacando por todos lugares a la vez. Hero haciendo daño con pocas unidades. Le barren dos SCVs. Aquí le cancelan la construcción de la torreta. Esta la tercera. Aprovecha el descuido de Shar y pasa a la base principal. Ya ha detectado el armor y se libera la primera Valkyria. Cuidado porque acá Hero recibe bastantes puntos de daño. Tendrá que traer una parejita de Scourge, incluso hasta dos. Ya que ha visto que el Starport de Shar sigue parpadeando. Necesitará un poco más antiaéreo. Tenemos Hydra Desden, los Queens rápidamente. Nuestro amigo Hero, minuto 650, perdón, del enfrentamiento. Y acá Shar. La verdad que salir con esas tropas ya son poquísimos Marines. No. Lo van a reventar allá afuera si salen. Sí, me parece. ¿Cómo? No sé cómo decirlo. Me preocupa Sharp. Y es lo que te decía. En esta partida vamos a ver las ideas y lo que está haciendo. No le encuentro ningún tipo de sentido. Ha hecho muy poquito Marine. Esto lo ha visto Hero antes. O sea, se dio cuenta. Ha contado. Se acercaba. Vio que habían 6, 7, 8, no puedes tener solo 8 Marines, 5 minutos 40. Tienes que tener eso a los 5 minutos si juegas estándar. Por ende, Hero ha adivinado que está haciendo otra cosa. Y bueno, está haciendo Valkyrie, tiene muy poquito. Y la partida se va a terminar ya, Si mueves a Valkyrie, se termina la partida, tío. Está, Hero, Sharp, no sé qué está haciendo. No se han preparado, me parece, más que para lo estándar. Sabiendo que le gana con esto a Hero y no se quiere salir de la partida. Se nos va a ir el tío 4-1 este señor. Se lo va a matar a punta de miotales. 11 miotales. Ahí le van a cazar de manera. La base natural es un desastre. Casi como mi vida amorosa. Le revientan la Valkyria. Adiós a Shar. Lanzo GG Hero. Pone el marcador cada vez más lejos o cada vez más cerca para llegar a la final, como lo quieran ver. Pero Shar haciendo esta extraña partida, por así decirlo, con poco bio, intentó apresurar a la Valkyria, pero vemos que no le sirvió prácticamente de nada. Y Hero totalmente calmado en el versus, se le llevó casi que de fácil. No, es que Sharp en la partida anterior y en esta partida ha cambiado mal. O sea, el cambio o el switch como tal no ha tenido sentido. No sé, para mí al menos, bueno, no soy tan a ese nivel de hecho, pero las dos últimas partidas ha tomado decisiones muy apresuradas. Yo creo que Hero lo ha leído muy bien en la primera partida. Creo que ahí se ha confiado también bastante Sharp, y en las siguientes partidas el counter ha sido perfecto, ideal, y yo no sé qué va a hacer en esta partida. Por eso te decía, yo creo que se acaba en la siguiente con un intento de repente doble racks o algún quesito o algo así. No veo ideas en Sharp, creo que se confió mucho en su Marine Medic. Y bueno, Hero que lo aplasta en esta partida. Sí, lo acaba de aplastar. Parece que lo han dejado un poco tontito a nuestro amigo Sharp, lo que le hicieron en Troy. Bueno, es cosa de broma nada más, pero... luego de Troy, la verdad que a Sharp no le está yendo nada bien en los versus. Está empezando a tomar unas decisiones que la verdad me extraña mucho. Lo que acabo de ver en Neodar Marine, la verdad que me parece fatal. Porque esa Valkyria, al fin y al cabo, no está mal adelantar la Valkyria. Pero el problema es que luego no te van a quedar Marines. La economía está súper ajustada a dos bases para construir torretas y Marines. La Valkyria también cuesta lo suyo. Entonces, estamos hablando de un Shark que la verdad, pues, las decisiones que está tomando son decisiones al fin y al cabo, pero le está costando ya prácticamente el marcador. Está una partida de perder, y si no gana en Apocalypse, chau Shark. Y luego Dipa va a llorar porque él quería que llegue Shark a la final, pero el marcador lo hizo todo. Jugaremos en Apocalypse, esto es el pick por parte del jugador Terra. Por acá me decían que realmente un sol de volumen. Trato de no aumentarle mucho porque luego también se extralimita. Pero ahí me avisan. ¿Al sonido del juego, dicen? Sí, al sonido del Klingfit. Ahí yo le puedo aumentar, ahí me avisan. Yo voy a estar leyendo el chat, chicos. Y nada, despierten ahí. 250 personas, vamos, despierten. Vamos para lo que podría ser la última partida en esta primera semifinal. Jugaremos en Apocalypse. Conteo regresivo en 3, 2, 1. Y vamos allá. Vamos ahí. Sí, aquí yo me imagino, como te digo, un ataque rápido de Sharp. Sharp va a querer, además que este mapa es tres posiciones. Uy, salen ahí.
siempre vas a estar pegado al enemigo, siempre en este mapa. La posición está buena para Sharp, está buena para Sharp. Si hubiera sido invertida las posiciones, creo que no hubiera sido bueno para Hero. Así que tenemos partida, tenemos partida. Vamos a ver qué intenta el señor Sharp. Yo imagino un push rápido, rápido ahí a los 5, 5, 10. Se va a lanzar Sharp. Y bueno, pero vamos a ir. Hero lo busca y lo va a encontrar en primera posición. Sí, ese Overlord está directamente en trayectoria hacia la base de Terra. Tenemos un poquito por acá la data de Apocalypse, lo que ha sido en la trayectoria de la ESL. Tenemos 5-5, prácticamente un empate entre Terran y Zerg en este bonito mapa de tres posiciones. Me agrada porque la textura y todo, la verdad que es hermoso este mapa. Y bueno, sale ya a plantar directamente su supply depot al segundo 55. Time perfecto ahí para ese primer supply. Y por parte de Zerg, ¿sabes qué? Incluso hasta me esperaba que Hero hubiera podido jugar con un 4-pull y ya está, nos íbamos temprano. Pero no, parece que va a jugar delay, va a jugar tranquilo, va a jugar calmado. Ojalá que no se confíe en el marcador. Estarás a una partida de ganar todo, pero no vale confiarse, mucho menos en el torneo más importante de StarCraft de más nivel. Y bueno, Hero aún así saldrá con su 12 Hatchery, clásico 12 Hatchery. Y por parte del jugador Terran, por ahora un gualeo ahí en la base natural. Este gualeo es un poquito más favorable para el Terran, ya que el Marine saldrá dentro de lo que es la base natural. Y bueno, para cerrar ese espacio entre el supply y la Rax, tiene que colocar otro supply en la parte superior central entre esas dos estructuras. Ha visto la llegada del Overlord, así que se supone que Shar ya directamente sabe dónde se encuentra el Sur. Irá de scouting para ver qué está preparando nuestro amigo Sir Hero. Y bueno, aquí con que Shar no tome decisiones medio alocadas ya, pues bueno, vamos a tener una bonita partida. Si no, nos vamos como en Neodar Orin, prácticamente nos fuimos rápido. Así que nada, vamos a disfrutar lo que podría ser la última partida. Sí, Hero lo encuentra primero. Generalmente el Sir, cuando te encuentra primero en la natural de ese mapa, se mete en ese huequito que puede parecer una laguna, quiere ver todo. Cuando vea ya la salida del Marine o la iluminación del Rax, va a comenzar a alejarse seguro. Ahí está, listo, se comienza a alejar, va a ver que va de expansión por parte del señor Sharp. Y bueno, de momento, el problema en este mapa para el Zerg es que el push del Terran no tiene retrasos, ningún tipo. Si bien es cierto, hay un pequeño high ground y demás, ahí está, va a validar la base. Ese es el detalle, el push Terran es fuertísimo, entonces tiene que jugar estándar, va a jugar estándar, no como la partida anterior, sino no va a retrasar ni si bien ni nada de eso, sino directamente va a jugar estándar. Y con lo cual creo que Hero va a ir a ese 2 Hatch Muta. Podría ser el 2.5, pero tiene buena posición para meter la tercera base, digo, el tercer Hatchery dentro. Lo puede poner a la izquierda de su base, al extremo mayor, con lo cual los Mutas van a ir rápido. Pero tiene que botar ese CV, si en lo posible no lo ve, le conviene. Así que seguramente vamos a ver unos 2 o 4 Zernings para ese cometido. Ahí está, ya salen solamente 2, necesita. Se escapa Sharp para que no vean a dónde va a ir, así que bien jugado. Y el Overlord, que también tenerlo en esa posición es incómodo, porque te ve todo lo que sale. Y no vas a alzar por la derecha, no te conviene tampoco porque se puede colar el enemigo si no lo has visto. Tenemos Academy, super estándar para ambos. Va a intentar salir por aquí nuestro amigo Sharp, el Zerling, que estaba atento, parecía eso. Tiene que estar atento ahí para ver cuándo sale el enemigo. Ahí lo vio. Y lo bonito de ese Zerling que se mantiene en high ground, por lo cual puede reaccionar rapidísimo en caso de que el Terran querría salir en buena posición de ese segundo Overlord de Hero, ya que puede, ha visto de hecho por dónde estaba este SV. Parece que el Zerling lo va a encontrar. Vamos a ver si Hero reacciona. No, el Zerling se ha movido un poco. Lo ha visto, no lo ha visto. Lo persigue, lo deduce, pero no. Se le acaba de infiltrar ese SV. Irá de regreso, de retorno a la base del jugador Sharp. Pasó, pero por un pelito se pasó ese SV de nuestro amigo Sharp hacia la base de Hero. Castiga un poquito por acá el supply para, bueno, molestar al Terra. Vemos que llega la CV, pero no le va a permitir el paso. Justo que llegaron otros dos Zerling de refuerzo a tiempo para detener o frenar el avance de este SV. Me parece que alcanza a ver con el campo de visión del SV. Ha visto el segundo extractor de Hero, así que ya Sharp puede estar más o menos suponiendo lo que va a jugar el Terra. Vamos a ver la construcción del Engineering Bay también. Se prepara con un segundo Medix. Ojalá no cometa el error de lo que fue la primera partida, ya que se perdió un primer Medix. Va a salir ya el jugador Terran al minuto 5. Lanza un scan por la parte superior. Y bueno, ahí está, tiene que cuidar los Medix.
Y está, de cierta manera, está frenando el ataque de Shar. Cuidado porque el 1. Cuidado porque se acercaron de Shirling, pero dieron un saludo de manita. No atacaron absolutamente nada. Buen surround allá arriba en ese Hyrule. Shar, ¿cómo? ¿Has visto que tiene lo justo? 9 Marines, a ver, salieron los alfa. No. No puede ser, no puede perder unidades. Y acá Hero, increíble, tío. Un solo stand que me parece demasiado greedy. Porque está jugando Standard Shark y hay que meter doble Sunken, pero aguanta el Sunken hasta lo máximo. Vienen ya los Mutas y con tanto Serling en el High Ground va a tener que quedarse en la base, lamentablemente. Lo rodean, pierde uno de los Firebats. Se muere Sharp, ¿eh? Ah, tío. Lo está utilizando muy bien esa salida de la izquierda por esa rampa. Los Serling están acorralando bien, evitando la salida del Terra. Vimos que Shar nunca pasó más allá de la pequeña rampa que tiene. Castiga por ahí el supply, pese a que el Bunker tiene un poquito de rango, ya que los Marines no tienen el Arbor todavía y está parpadeando todavía la Academy. Aún así, el micromuta de Hero ahora lo está demostrando muy bien, castigando ese supply que no se permite perder Shar, ya que recordemos que está exactito el supply máximo. Le revienta la torreta, tiene 8 mutades, no sé cómo hace la magia Hero, pero tiene ya 8 mutades al 627. Le van a cancelar la segunda torreta, siguen llegando más unidades de refuerzo Shar, ojalá que lleguen porque no veo más mutas de llegar. Pierde una unidad aérea el jugador del Shore, pero ya está haciendo desastre, le sigue quitando más ACV. Pasa hacia la base principal, cuidado porque no teníamos torreta ahí. Parece que tiene una torreta en la base principal, pero ahora, bueno, va a aprovechar cualquier descuido de Sharo por donde pueda seguir atacando. SCV, son incluso salida de Marines. Bien, ahí esos Serling, ¿cómo le están siendo de utilidad a Hero? Creo que aprendió luego de la primera partida el hecho de tener Serling afuera de las salidas del Terran para mantenerlo vigilado, para rodearle, para evitarse esos ataques que en la primera partida fueron imprescindibles para la victoria de Sharo. Veremos que ahora Hero se acopla bien en la partida, le vuelven a reventar la torreta y acá Shard la está pasando, pero mal. Con suerte tiene ACBs, pero la está pasando mal, No, ya está muerto. El Shard ha puesto tercera temprano, tiene tercer gas, va a seguir mandando mutas hasta la muerte. Y ahora es algo loco, ¿no? Siempre se recomienda, no, nunca juegues contra la línea de mineral, nunca mandes a los mutas contra los ACBs. El problema está en que Hero o los de este nivel son tan buenos que te rompen la línea de mineral para que tus Marines se sacrifiquen también. Es lo que vimos, que ha perdido un montón. Ya lo vio salir, así que tiene que ir a perseguirlo. La base está vacía, puede mandar Serling si quiere. Ese tercer gas lo puede invitar a morir simplemente con mutas o sacar Guardians. Le mata el Medic, terrible todo. Sharp que no se animaba y creo que se le ha pasado dudando demasiado Sharp. Sí. Hero que lo noquea con este counter que vimos en la segunda partida y no se ha podido recuperar Sharp mentalmente de esto. Tremendo juego de parte de Hero y parece que lo vamos a tener en su segunda final de ASL. Y eso que empezó ganando ahí Shar. Obtiene el daño más uno. Cuidado por un poquito por el error de Hero. Se acaba de perder dos mutades. Pero rápidamente repone otras 2, 3, 4. Dios, la cantidad de mutas gracias a la tercera base es una genialidad por parte de Hero. Vemos también que se suman pequeñas unidades de Serling al combate. Se almuerzan los últimos Marines de nuestro amigo Shar. Parece que así se despide la raza Terran de esta ASL. Shar fue el único Terran que acaba de llegar a las semifinales. Pero Hero le está dando un batacazo. Luego de reventar a Rush, viene por Shar. Y el marcador es contundente. Ya ese 3-1 que va a pasar a 4-1. El jugador Shar se mete hasta la cocina. Shar ya está totalmente destrozado, lo dice su rostro, no se está moviendo, pero lo dice. 4 racks, mira cómo la revientan. Los Serling están de visita. Y bueno, adiós a la raza Terra, Felicitaciones a Hero, ¿qué pasa? Está, lo animan los de JSA, su equipo. Hero va a su segunda final de ASL después de la ASL 4, haber estado enfrentándose con Flash en una final. Segunda final merecida para este señor, así que vamos a ver. Mañana tenemos el Sulky versus Snow para ver quién va a la final. Según mis predicciones, final era entre Hero y Snow y parece, bueno, mañana tenemos que ver si se cumple. Y bueno, esperemos que sea de esa manera y campeón Snow, así que ojalá pueda suceder algo así. Tenemos a Sharp eliminado, lamentablemente. La segunda partida, tío, lo ha sacado completamente de foco. Sí. Y tenemos un Hero que es realmente un jugador muy calmado, demasiado calmado, diría. No gesticula ahí, ni alegría, ni nada, pero el estilo tiene que poner su nombre ya en la final. Lo vamos a ver ahí, va a colocar Joe Il Yang en la final de la ASL 17. Llega ahí el osito, Joe Il Yang. Para la final, genial, ya Hero ya se lo iba
se lo iba mereciendo ya de rato, como bien dijiste, desde la temporada, hace bastantes temporadas. Hiro casi que tenía esa maldición, ¿no? De caer en cuarto de final, en semifinales. Sí. Y bueno, rompe esa maldición. Y bueno, vamos a ver, el día de mañana tendremos Snow contra Solky, que van a ser partidazos muy seguramente. Por acá nos pone un poquito lo que fue el replay de este último enfrentamiento, donde pues sinceramente Ashar, pese a jugar estándar, no pudo contra lo que iba proponiendo Hero, aprovechando muy bien, repito, el mapa. Y bueno, evitando cualquier salida de unidades Terrans, nunca pudo salir más allá de un Firebat a intentar, ni siquiera creo que nunca le encontró la tercera a Hero. Y esto lo aprendió de la primera partida, ¿no? En la primera partida Shard le demostró que si apenas se deja un descuido Hero, le pueden atacar y maltratar la tercera como ya lo hizo. Pero a partir de entonces empezó a aprender y le sacó de foco totalmente a Shard. La segunda partida fue con bastante Sterling con Speed en Troy. La tercera le jugó con Quinn, que eso yo creo que lo sacó más de foco ahí al Terra. Siendo Hero de los Sterling quizás más estándar, jugando con cosas un poquito raras, pero que la verdad le han funcionado. Y bueno, le han dado directamente esta victoria contundente. Un 4-1 es contundente la victoria para el Shurik. Sí, buena victoria de parte de Hero. Parecía que era incontrastable. En la primera partida, Sharp estuvo muy bien jugando con ese SK y demás. Pero bueno, no olvidemos que los mapas definen muchísimo lo que va a pasar. Y en ese mapa tuvimos una captura de la tercera base, como vimos en una incursión, donde perdió 9 drones Hero. Y luego ha hecho Hero lo mismo en realidad, pero el problema está, excepto la partida de los Serblings, la de Troy, que complicó un poquito a Sharp. Pero en las demás ha jugado bastante parecido, poniendo una tercera temprano, molestando con los mutas, complicando bastante. Pero bueno, lamentablemente Sharp no se pudo reponer. Creo que intentó cambiar, hacer cosas ahí, variaciones, que más bien que lo alejaron, que lo acercaron a poder jugar sin problemas contra Hero. Y ese es el problema. También, al virar, también como vimos, no se preparó con Mech. Parece que no lo hizo. Y lamentablemente tenemos a Sharp siendo eliminado. Y así es la ESL. Te tienes que preparar muy, muy, muy bien. Se confió de Hero y cuidado, que las últimas dos finales de torneos han jugado por Hero y Snow fuera de la ESL, justamente en las dos últimas finales. Así que tenemos un Hero que conoce a Snow, no le ha podido ganar hasta ahora a Snow, así que vamos a ver si se prepara, ya que viene con dos partidas preparadas contra Terran, dos semanas o tres semanas en realidad, y va a tener estas dos semanas para prepararse hasta el 27 de abril para enfrentarse a el señor Hero. Tiene 12 días en realidad. Y lo vamos a ver en la final, seguro, yo creo, contra nuestro amigo Snow. Así que bueno, eso es. Si el Hero tiene que esperar, de todas formas, el resultado de mañana. Recuerden que se juega Snow contra Solky. Tendremos un Protozer de buen nivel el día de mañana. Y bueno, la mejor de las suertes. Esperaría que no sea Zer en la final. Pero recordemos que Solky ya tuvo, de hecho viene de ganar de ahí, es el anterior, ya se posicionó otra vez en los 4 tops de esta temporada, así que viene fuerte el Solky. Vamos a ver si Snow se saca esa espinita y volvería a llegar a la final. Eso lo sabremos mañana. No recuerden, sin más, que no tenemos más fechas de ESL, ya solo nos queda la semifinal de mañana y luego la final. No hay versus por el tercer lugar, así que nada, disfrutar estas últimas fechas, y mañana el Snow Solky va a ser tremendo. Ojalá que duren más partidas, porque este 4-1 se fue bastante rápido. Lo que pudiera haber sido 7 partidas, se fue un 4-1. Y nada, a ver. Ah, también, por cierto, creo que mañana podría acompañarnos de ese, ojalá. Sí. La verdad, ando mal. Así que a ver si nos acompaña el profe. Muy probablemente nos acompañe el señor Deathfate. Hoy día nos confirma ya, porque iba a pedir pidió un permiso en el trabajo, así que de repente hoy día ya le respondían. Yo me imagino que a mediodía sabremos y les estamos avisando por familia StarCraft. Nada, gracias por acompañarnos. Nuevamente hoy no pudo estar nuestro amigo Dipa, está de viaje, así que tanto hoy como mañana no va a estar. En la final sí lo tenemos. Yu en la final no nos acompaña, va a estar justamente preparándose para castear la BSL, que es ese mismo día. Y como ven, ahora está un poquito enfermo y obviamente estar con todo ese trajín siempre es pesado. Así que nada, ahí un poco a cuidar la salud, se entiende. Pero bueno, ya lo vayan sabiendo, que es como lo hemos planificado hace más o menos un mes también. Así que está todo listo.
Y nada, espero que estén disfrutando la ESL. Nuevamente gracias por acompañarnos, por estar también. Me encanta estar aquí disfrutando la ESL. Y gracias a todos los que nos han acompañado el día de hoy. No se olviden de dejar su like, la manito ahí arriba. Y nada, eso de mi lado. Así es, vamos cerrando entonces por acá ya la transmisión. Nos encontramos el día de mañana, martes, 5 de la mañana, hora Perú, para el Snow contra Solky, segunda semifinal. A ver si con suerte nos acompaña desde mañana. Sí, ando mal de salud, vamos con dolor de cabeza, dolor de garganta, así que voy súper mal. Y para la final, sí, está seguro, sí está confirmado el profe. Está también, creo que Jan, estás confirmado para la final. Y Vipa también, así que tenemos un buen trío de comentaristas para la gran final. Así que nada, eso es. Vamos cerrando la transmisión, chicos. Como siempre, muchas gracias y nos vemos para el día de mañana. No olviden, 5 de la mañana, segunda semifinal. Imperdible. Nos vemos. Chao, chao.